Kiss. ¿Ya? Bueno, empezamos. Boa tarde. Começo em português para lembrar a vocês que sou brasileira e este é meu idioma materno. Pero voy a intentar hablar con ustedes en español, así que les pido paciencia y un poquito de buena voluntad porque voy a hacer errores en su lengua, pues que no es mi lengua materna, ¿verdad? Les agradezco muchísimo por la invitación a gente de la Coordinación de Transformación Educativa, en la persona de la profesora Laura Zárate, que me ha invitado. Y qué bueno encontrar acá, mismo que sea desde la pantalla, con algunas personas con quien he trabajado por muchos años. Así que celebro la posibilidad de estar junto a Gisela Untoglich, una compañera con quien tanto he trabajado por años, de Marco Murueta, que he visto acá en la pantalla y con quien sigo trabajando por la psicología de América Latina. Y bueno, les doy buenas tardes a los compañeros y las compañeras que están compartiendo hoy este webinario, como acá decimos, un seminario por web, ¿sí? En estos minutos que tengo para hablar con ustedes, he pensado en hablar un poquito de la idea de inclusión con que trabajamos acá en Brasil y para eso necesito hablarles una distinción que hacemos acá en Brasil. Cuando la colega Laura me ha presentado, ha hablado que trabajo en nivel de pregrado con la área de educación especial. Acá en Brasil seguimos hablando de educación especial, pero no para hablar de escuelas especiales, ¿sí? Hablamos educación especial a la educación de personas con discapacidad, las personas que tienen trastornos mentales o las personas que tienen altas habilidades, superdotación, pero en contextos de educación inclusiva, ¿sí? En las aulas comunes de escuelas regulares. Así que hablamos educación especial, pero que ustedes no la comprendan como la idea de escuela especial, sino que la educación que hacemos a una parte de la población, de los niños y las niñas, en dentro a las escuelas regulares, en dentro de las aulas comunes, ¿sí? Porque sé que en muchos países cuando una habla de educación especial, se piensa en escuela especial y no es el tema, ¿sí? Acá en Brasil lo trabajamos distinto. Bueno, para hacer esta diferenciación, empiezo hablando de la idea de inclusión. Y qué buena experiencia es esta de inclusión porque hablamos de distintos países, tenemos distintos acentos, incluso lenguas, ¿sí? Como yo que hablo el portugués. Bueno, la inclusión, le gustaría empezar afirmando que no es un tema para que nosotros hablemos de los otros, ¿sí? La inclusión es hablar de nosotros para nosotros. Además, en el contexto de América Latina, donde nosotros y nosotras sabemos muy bien lo que es el contexto de desigualdad, ¿sí? Y hay un proyecto que sigue de Estados Unidos sobre la América Latina que es de dominación. Así que hablar de inclusión no es hablar de nuestro trabajo junto a la gente que está afuera, sino que una perspectiva ética donde sabemos todos los contextos políticos que generan desigualdad y que hay que resistir
uniéndose unos a los otros y produciendo formas de vivir que sean dignas para toda la gente, ¿sí? Empiezo con este tema porque es muy común que uno piense que inclusión es hablar de la otra gente, de la que no está acá. Pero inclusión significa necesariamente sabernos que hacemos parte de procesos de inclusión marginal, ¿sí? Que seguimos todos los otros haciendo parte de una sociedad, de un proyecto político que no es para toda la gente. Así que la preocupación no es cómo traer una niña con discapacidad intelectual adentro de la escuela, sino que pensar cómo la transformación de la escuela y la transformación de la mentalidad desde nosotras todas para pensar una escuela que sea buena para toda la gente, pero sobre todo que sea buena para que nosotros disfrutemos la posibilidad de la convivencia, el convivir. Esto es lo que una escuela inclusiva puede hacer. Y convivir, miren, no es solamente jugar o hacer merendar junto, ¿sí? Convivir es aprender unos con los otros, compartir culturas, compartir lenguajes, compartir códigos, compartir el patrimonio de la humanidad. Así que cuando hablo de convivir, no estoy aislando la idea de socialización y aprendizaje, porque no hay socialización sin aprendizaje, ¿verdad? No es que uno puede ir a la escuela solamente para hacer amistad y los otros, los normales, van a aprender, ¿sí? Pero también no se trata de presentar contenido solamente o preocupaciones de flexibilización a la gente que estamos acostumbrados a percibir como las personas que tienen que ser incluidas. Porque cuando pensamos así, no estamos haciendo inclusión. Estamos dominando. Estamos haciendo lo mismo que hacen los Estados Unidos con nosotros de América Latina. Te dejo participar, pero sigo yo al comando. Esto no es inclusión, ¿sí? Inclusión habla de participación, de democratización de las decisiones y de compartir lenguajes, códigos, culturas, saberes distintos. Bueno, ¿y por qué hablo de eso en el contexto de la pandemia? Porque mientras sepamos que la Operación Cóndor sigue por América Latina, o sea, que hay un proyecto de formación, compañeros y compañeras, hay un proyecto de formación de mentalidades políticas, intelectuales, económicas, desde Estados Unidos a dominar el contexto de América Latina. Y han sido estas mentalidades que han ganado el gobierno en Brasil. En Brasil, en este momento, tenemos 320.000 personas infectadas con COVID. Una población de 220 millones de personas, 320.000 están infectadas. 20.000 personas han sido muertas por COVID hasta el momento en Brasil. O sea, la situación es terrible lo que pasa acá en Brasil. Y bueno, hay hay algo muy terrible de la pandemia que estamos todos nosotros viviendo, ¿verdad? Pero hay una sobreposición de un horror desde la política, porque el gobierno, cuando se instaura en Brasil el gobierno Bolsonaro, lo que pasa es que el proyecto inclusivo se pone abajo, por la tierra. Hoy vivimos nosotros una política genocida, fascista,
si me comprende. El negacionismo de nuestro gobierno hace morir la gente. Y bueno, ¿cómo esto va a impactar la educación y el contexto de la educación inclusiva? Bueno, va a impactar porque no hay una directriz de gobierno que nos ponga desde la política educacional en el compromiso de sostener procesos educativos de toda la gente. No hay este compromiso. Cuando uno se pone a trabajar solamente con aulas, clases virtuales, no está considerando la gente sorda, por ejemplo, ¿sí? No está considerando los estudiantes autistas o que todavía no están alfabetizados. Así que las clases remotas no son accesibles a toda la gente, ni a la gente que no tiene internet, a la gente que no tiene una computadora, ni a la gente que no tiene adultos o adultas que puedan orientar las actividades, ni a la gente que no está alfabetizada, y ni a los niños y niñas con discapacidad o trastornos mentales. Y no hay una política que organice o oriente las profesoras de la enseñanza fundamental a hacerlo, a crear estrategias para aproximarse de estos alumnos, ¿sí? A preocuparse con ellos. Bueno, ¿qué hacemos cuando no tenemos una política inclusiva? Al contrario, tenemos una necropolítica, una política de la muerte en Brasil, que no valoriza al cuidado y la atención educativa de todas y todos los alumnos. Esto es lo que pasa. ¿Pero qué hacemos? Bueno, ¿qué estamos haciendo acá en Brasil en este momento para compartir con vos y encerrar esta contribución? Lo que hacemos es contar con la posibilidad de aproximarnos entre familia, movimiento social y maestros y maestras, que desde sus iniciativas individuales van armando redes colaborativas para hacer tecnología asistiva, para hacer accesibles los contenidos de las clases remotas, virtuales, para crear comunicación alternativa, pero son iniciativas individuales de una maestra con esta familia o desde el movimiento social que va a los medios hablando sobre la necesidad de hacerse educación con toda la gente, ¿sí? Y son iniciativas muy pequeñas, pero son las que tenemos ahora. Desde el cotidiano de las escuelas, de las relaciones que se puede armar desde la escuela, junto a familia, junto al movimiento social. Y a terminar, para encerrar, les cuento algunas experiencias. Por ejemplo, cuando una familia se pone a traducir lo que pasa desde la clase virtual a una niña que necesita de lenguaje de señas, ¿sí? O cuando un movimiento social va a los medios hablando de la necesidad de accesibilización para la gente ciega, ejemplo, ¿sí? Y los movimientos sociales han hecho algo muy, muy importante acá en Brasil, porque tenemos al fin de cada año una evaluación general de todos los jóvenes que están en la enseñanza media, ¿sí? Como 14 o 15 años. Es una evaluación para que puedan utilizar la nota que tienen en la evaluación a postularse en cursos de pregrado. Es importantísimo, ¿sí? Pero en este gobierno han dicho que no habría accesibilidad. Así que todas las personas con discapacidad no podrían hacer esta evaluación. O sea, no tendrían esta evaluación para postularse a cursos de pregrado.
Y todos nosotros que trabajamos en contextos inclusivos sabemos muy bien que, que hay un degrado, ¿se puede decir? Con una escalera, un degrado entre los que alcanzan el ensino fundamental y los que consiguen lograr, que logran los cursos de pregrado, ¿sí? Y cuando uno no tiene una evaluación, siquiera podrá postularse a eso. Así que les cuento un poquito lo que pasa cuando no hay una política y solamente contamos con los esfuerzos individuales. El movimiento social de personas con discapacidad ha salido a todos los medios a hablar de eso y logramos que esta evaluación que se hace al fin de año no sea hecha en este momento, que va a ocurrir en otro momento al año, a empezar del año 21. Y si no hay esta red armada entre las familias, las maestras y los movimientos sociales, no encontramos ni siquiera soluciones para esta escuela, este estudiante, ni tampoco para los problemas generales muy, muy, muy importantes que vivimos en la educación como un todo, ¿sí? Así que les agradezco una vez más y me pongo a la disposición para continuar. Gracias, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Carla. Muy interesante su participación. Les recordamos a los que se encuentran en este momento que fueron inscritos para esta mesa que pueden hacer sus preguntas en el chat, dado que terminando las ponencias empezaremos con el panel de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, hay una persona, está Carlos apoyándonos para recuperar todas esas preguntas y poderlas manejar al término de las ponencias. Bueno, vamos a dar entonces ahora, después de agradecer a la doctora Carla, vamos a dar paso a la maestra Heidi Susana Hernández Vargas. Ella es licenciada en psicología, egresada de la Facultad de Estudios Zaragoza de la UNAM. Tiene un diplomado en lengua de señas mexicanas por el Sistema Pedagógico en Lengua de Señas Mexicanas de la UNAM. Diplomado de Habilidades Directivas del TEC de Monterrey, Diplomado de Tutoría para Docentes de Primer Ingreso como Servicio Profesional Docente. Ella es maestra en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Nacional Campus 98. Ella ha trabajado como psicoterapeuta infantil, facilitadora de cursos y talleres, es miembro y fundadora, así como facilitadora de cursos y diplomados en la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología AC. Ella también trabajó de 1996 al año 2019 en la Secretaría de Educación Pública en Educación Especial, con diferentes funciones como maestra de aprendizaje en centro psicopedagógico, docente de apoyo y psicóloga en nivel primaria y secundaria por USAER, asesora técnica de zona de supervisión, auxiliar de consultoría y equipo técnico de coordinaciones regionales en la Ciudad de México, maestra frente a grupo del Centro de Atención Múltiple a nivel secundaria, subdirectora de gestión del Centro de Atención Múltiple Laboral, supervisora de la zona de educación especial. Actualmente supervisora de zona de la Supervisión de Educación Especial en la Ciudad de México y ha participado en varios congresos. Y bueno, hoy tenemos la ventaja y la gran oportunidad, así como que también sabemos que ha impartido cursos y que tiene publicaciones. Por eso es la autora del artículo Hacia el tercer coloquio de Historia y Filosofía de la Psicología, la perspectiva histórica de la psicología. Es autora del artículo El niño y el tiempo, publicado en la revista El Papalote, número 20, de enero a febrero de 1995. Autora también del campo de acción del psicólogo en las unidades de servicio de apoyo a la educación regular USAER, el libro Psicología, Salud y Educación, Avances y Perspectivas en América Latina, de editorial AMAPSI. Esto fue en México en 2007. Y también tiene su tesis de evaluación de la lectura en alumnos con discapacidad intelectual, también del año 2017. Entonces, damos la más cordial bienvenida a esta ponencia y estamos atentos a ella. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
al Consejo de Transformación Educativa. Es un placer estar en esta mesa de educación inclusivo en tiempos de pandemia. Me da mucho gusto convivir con pues, las diferentes figuras que estamos conformando esta mesa. Para mí es importante comentar que cada una de las experiencias que he vivido durante 24, ya casi 25 años en educación especial, ha sido un largo proceso de construcción y de resignificación del sujeto de educación especial. Desde lo que era el modelo asistencialista, pasando por el clínico y ahora desde el modelo social, el modelo ecológico. Actualmente, la función que desempeño me permite tener mucho contacto con lo que más me gusta, que es estar de cerca con el alumnado. Y el sujeto de atención de educación especial en México ha tenido algunas modificaciones. No sé si podemos poner la presentación, si tengamos la oportunidad de poner la presentación. Víctor. Bien. Bueno, voy a iniciar recordando que en México tenemos la Ley General de Educación con su última modificación que se dio el 30 de septiembre del 2019 y que parte también de las reformas al artículo 3 constitucional y que de manera muy general lo que se establece es este derecho a la educación para este ciclo escolar 2019-2020 iniciamos con los preceptos de una nueva escuela mexicana. Lo que más resulta importante señalar es que en esta nueva escuela mexicana se refiere al postulado de ser universal, es decir, como un derecho humano en el que todas las personas por igual tengan acceso a la educación. Sin embargo, es necesario puntualizar que es importante la contextualización. La contextualización como nación, como pueblo, en la medida también de cómo cada lengua, cada cultura, cada lugar, pues tiene lugar a una necesidad muy diferente en cada estado de la República. En este sentido, cuando hablamos entonces de educación inclusiva, estamos hablando no únicamente de la discapacidad. Coincido con la doctora Bianca que hace rato nos compartía, hablar de discapacidad no es sinónimo de la educación especial. La educación especial, cuando hablamos ya del ámbito inclusivo, estamos hablando de atender a toda la población. No importan las circunstancias, no importan las necesidades, los estilos y ritmos, y lo importante no es segregar. No se trata de tener al alumno o a la alumna en un salón de clases, porque así lo dice la ley y porque ahí debe de estar. Se trata de dar respuesta a las necesidades educativas que está presentando. ¿Esto qué implica? Implica que entonces educación especial, a través de su sistema de profesionales, en las dos modalidades que se tienen en México, que es el centro de atención múltiple, que es el sistema escolarizado, en el cual acuden alumnos desde preescolar, primaria, secundaria y también de los CAM laboral. Y por otra parte, también un servicio especializado, que son las unidades de educación especial e inclusiva, que están dentro de las escuelas también de educación básica, desde el nivel de inicial, preescolar, primaria y secundaria. De profesionales, pues tienen como cometido hacer real lo que es la educación inclusiva, pública, gratuita, laica, pero sobre todo inclusiva. Su principal misión es apoyar, disminuir o eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación. En este modelo actual en el que trabajamos, ya no estamos hablando de necesidades educativas especiales, porque no son los alumnos los que están presentando la dificultad para aprender. Somos todo el sistema. Somos todos los que estamos involucrados para el aprendizaje y su participación. Una de las barreras más presentes es una barrera actitudinal. Cuando nosotros queremos que todos los alumnos estén aprendiendo de manera homogénea, cuando queremos que todos aprendan lo mismo al mismo tiempo y son más del estilo expositivo, etcétera, en lugar de dejar que ellos sean protagonistas de su propio aprendizaje.
¿Qué sentido? Cuando hablamos de educación inclusiva, bueno, ahí está la presentación, la educación inclusiva en tiempos de pandemia, ahora por este medio tecnológico tan magnífico que es la parte de los videos. Déjenme decirles que ahora en el Día del Maestro, nuestros memes, nuestras felicitaciones fueron como esta primera diapositiva. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva, pues les presento y les comparto para quienes no viven en México, pues justamente esta diversidad. Esta es la calle de Madero, una de las calles más transitadas de la Ciudad de México, atrás de la Torre Latinoamericana. Y bueno, como pueden ver, ese es un día común y corriente en la Ciudad de México con muchas personas que son diversas en todos los sentidos, porque todos somos parte de esta diversidad. Bien dice Bianca, todos somos parte de la inclusión y todos somos parte de la diversidad. Si no nos sumamos en este discurso de que nosotros también somos parte de ello, entonces ya estamos discriminando, ¿sí? En la siguiente diapositiva, me gusta mucho compartir sobre el trabajo que he realizado. Y en esta diapositiva les presento unas fotografías en la experiencia que tuve como maestra en CAM, frente a CAM. El trabajo con el alumnado no solamente se centra en lo que es denominado el currículum, no es únicamente el abordaje de los contenidos, es llevar a cabo una interacción, llevar a cabo un aprendizaje social, un aprendizaje significativo con una intervención especializada. Y la intervención especializada no es otra cosa más que poder flexibilizar todas las acciones que realizamos, todos los materiales que podemos emplear para dar respuesta a las diferentes formas de aprender de cada uno de nuestros alumnos. Lo que en mi experiencia me ha gustado más es ver alumnos que están contentos, sonrientes, que van a gusto a la escuela y que realmente no quieren faltar porque sienten que algo están aprendiendo. Con ellos, con los alumnos, con los maestros y de la misma manera en cómo encuentran el clima de aula. Para muchos de ellos, el llegar a la escuela es llegar a un lugar donde son escuchados, donde son motivados, donde van a aprender lo que les va a servir. Y bien, les comentaba que entonces, para poder concretar la educación inclusiva, pues hay un gran reto que no solamente es para México, sino a nivel internacional, como lo puede ser el postulado de la UNESCO, que tenemos en la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos de un proceso. Y es un proceso en el que tenemos que identificar y responder a toda la diversidad del alumnado, no importa las características que se estén presentando. ¿Qué tenemos que promover? Que todos aprendan, ¿sí? Que todos participen, que todos a través de todas las actividades que llevamos a cabo realmente tengan algo significativo. No se trata de llegar y hacer una plana o aprender a leer y escribir porque así lo dice el programa de estudio. Se trata de una expresión diferente, de una educación que realmente transforme la escuela, que acoja a todos los estudiantes, que les dé esa posibilidad de sentirse realmente valorados, pero sobre todo, que sepan que todos aprendemos de todos. Entonces, bueno, en la población estudiantil que estamos trabajando en educación especial en México, vamos a ver en la siguiente diapositiva, que pues está poniendo mucho más énfasis en lo que es el alumnado en riesgo de ser excluido o marginado. ¿Cuáles son esa población? Y bueno, tenemos un panel, lo que en educación especial aquí en México le llamamos el panel. Tenemos poblaciones denominadas indígenas, migrantes, de situación de calle, en situación de salud, en condición que tienen capacidades y aptitudes sobresalientes, que presentan alguna discapacidad, sea visual, sordera, intelectual o motora, y bueno, que tienen talentos específicos. Ese panel es lo que aquí llamamos la población en riesgo de ser excluida y marginada. Esos sujetos de atención son la principal población que en educación especial tenemos como misión poder atender, ¿sí? Obviamente no trabajamos de manera directa con los alumnos,
sino a través de un trabajo colaborativo con la familia, con los docentes en el CAMP, con los directivos y también en educación regular a través de la SUDEI con los docentes del grupo. La colaboración es muy importante. En ese sentido, la colaboración como un punto central implica disposición, implica compartir, implica comprometerse y sobre todo tener mucho, mucho afecto a la población que estamos atendiendo. En la siguiente diapositiva observamos de mejor manera cuál es ese proceso para lograr la transformación educativa en México. En México, para poder lograr una transformación a la educación inclusiva, sí vamos a requerir de que se promuevan ambientes de aprendizaje en donde todo el alumnado desarrolle un sentido de pertenencia, que realmente vean a la escuela como ese espacio, como ese momento en el que pueden aprender, se sientan valiosos y sean capaces de aprender cosas nuevas e intercambiar las cosas que ellos tienen. Tendrían que brindarse entonces de esta manera apoyos humanos, apoyos materiales, para que todos y todas participen. Pero sobre todo, se tendrían que ofertar experiencias enriquecedoras, flexibles y diversificadas. Eso es lo que requerimos. Nos encontramos también, como Bianca nos comentaba, también en este proceso para lograr esta transformación educativa. Bueno, en la siguiente diapositiva les presento entonces qué nos pasó a partir del 23 de marzo del 2020. A partir de esta fecha se dio el aislamiento físico, algunos antes, algunos desde el 20 de marzo, 19 de marzo, cuando ya anunciaba pues este aislamiento físico, ya no asistían, había mucho temor. Y bueno, aquí es importante reiterar que aunque los primeros días se denominaron el aislamiento físico, se malinterpretó, ¿no? Se malinterpretó porque únicamente es físico, no así en lo social, no en lo educativo, no en lo familiar, no en lo afectivo. Todo esto continúa. Nos costó trabajo a todos. En lo social no precisamente se requiere la parte física, y ejemplo de ello es este momento en el que estamos reunidos de manera virtual. Creo que este tipo de actividades son las que nos enriquecen mucho, no importa de qué lugar. A veces nos cuesta trabajo tener que viajar de un lugar a otro, invertir horas. En este momento estamos todos juntos por esta vía. Lo mismo como docentes estamos aprendiendo, ¿sí? Esta pandemia ha creado un estrés social, familiar, un estrés docente también. Hemos tenido que adaptarnos a nuevas situaciones y ha costado trabajo quitar lo negativo para poder exaltar lo positivo que tiene esta pandemia. Cuando empezamos a ver cuáles son esas estrategias de educación a distancia, pudimos darnos cuenta que no estábamos preparados para este momento. No es una educación a distancia como en otros momentos podemos ver programas en línea, puesto que hay propósitos, hay una metodología específica para una educación en línea. En este caso, en educación básica, pues nos tomó de sorpresa, ¿sí? Y en la próxima diapositiva veremos qué fue lo que empezó a instrumentarse en educación básica y en educación especial. Bueno, aquí antes de esta diapositiva tenemos, bueno, aquí el afrontamiento al temor y la imperiosa necesidad de llevar a cabo el cuidado de la salud física, pero sobre todo la salud psicológica. Para esta salud física hay como muchos tips de lavarnos las manos, usar el gel antibacterial, usar el tapabocas, pero para el caso del cuidado de la salud psicológica ha sido como un poco más difícil, a menos que nos podamos meter a webinars en donde nos están ya dando algunas orientaciones de salud psicológica, de cómo fortalecerla, cómo realizar un planeador, cómo mantener ciertas rutinas que nos permitan tener una estructura psicológica, cómo permitir nosotros también ver otras miradas de nuestra propia familia, de nuestra propia persona, y sobre todo, cómo poder implementar estrategias de educación para todos
desde este distanciamiento físico. Y bueno, les comentaba que en la próxima diapositiva tenemos algunas de las estrategias que se comenzaron a implementar en educación básica. Empezamos a tener lo que son las fichas que surgieron a partir de esta necesidad de que se pudiera llegar a todos los hogares. Y se inició también con programas de televisión y programas de radio. En este primer intento, hasta la terminación del mes de marzo, inicios de abril, pudimos encontrar que en el caso de educación especial representó la desventaja en que los programas de televisión de las fichas no estaban accesibles, por ejemplo, para la población que presenta sordera. ¿Sí? Ahí en la pantalla podrán ustedes un trabajo muy, muy, muy interesante, muy bonito y de verdad de muchísimo reconocimiento para el personal de alguno de los camps donde me toca a mí dirigir. Y lo que hicieron fueron empezar a hacer las actividades con videos, con intérpretes en lengua de señas mexicanas para poder llegar a todos estos alumnos en esta condición. Al mismo tiempo, no todos van a tener la oportunidad de pues tener un dispositivo para transmitir por vía internet. No todos tienen pues las formas de escuchar el radio y pues también hay maestros muy dedicados como los que tenemos en la parte superior que llevaron actividades hasta los lugares más lejanos para que pudieran tener la oportunidad los chicos de trabajar algunas actividades de aprendizaje. Lo que podemos observar entonces es que no hay límites para los maestros cuando están enamorados de lo que hacen. Cuando dedican ese tiempo, cuando dedican esa preocupación y ocupación por dar respuesta al alumnado. Actualmente en la página de la ya se encuentran varios videos con estas peculiaridades de accesibilidad, pero esto ha sido un movimiento magisterial. Yo aquí quiero poner mucho énfasis en que no tengo ninguna disputa en la parte política, no tengo ninguna disputa en la parte gubernamental, porque creo que cada maestro es gestor de su propia enseñanza, de cómo propicia el aprendizaje. Yo hablaba en un principio que la inclusión tiene que ver con la actitud. A mí me ha tocado también ver esta muy buena actitud, esta felicitación para mis maestros, y en realidad yo me sumo a la tarea que cada uno realiza viendo de qué manera apoyarles. En realidad, nosotros ahorita la preocupación es más formar en el humanismo desde el humanismo. Si es cierto, hay necesidades académicas, se habla de un importante rezago, pero creo que no podemos hablar de un rezago cuando estamos hablando de las necesidades también socioemocionales, de esta necesidad de que el alumnado también trabaje en casa algunas actividades que puedan propiciar el autoconocimiento, que los chicos puedan fortalecer su autoestima, su conciencia, su relación con las familias y que las familias pues no vean este proceso de aprendizaje en casa como el sustituto del maestro, ¿no? Porque jamás va a poder ser eso. Yo creo que más bien son colaboradores del hecho educativo. Y bueno, en la siguiente diapositiva veremos qué habilidades docentes se requieren entonces. Hablamos que las habilidades docentes que se requieren son todas aquellas que puedan propiciar la reducción de las barreras para el aprendizaje y la participación. Lo primero es tener apertura, flexibilidad, alternativas de evaluación, diseño e implementación de estrategias diversificadas. Son las habilidades que cualquier docente y cualquiera que estamos inmersos en educación especial para favorecer la educación inclusiva tenemos que desarrollar. ¿Qué recomendaciones? Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a hablar que las recomendaciones para afrontar el aislamiento no solo se trata de dar una educación a distancia, no se trata de clases, se trata de poder priorizar lo esencial y lo principal en este momento, ¿sí? Se trata de un trabajo conjunto con los padres de familia. De nada sirve que nosotros demos actividades a los padres de familia en una ficha de trabajo, en un programa de televisión, si con ellos no trabajamos una explicación muy amplia de lo que se pretende lograr. Ellos requieren que junto con nosotros tengamos muy claras cuáles son las expectativas en este periodo de confinamiento, ¿sí? Bueno,
¿cuáles serían entonces ese campo de posibilidades educativas en el confinamiento? Vamos a ver en la siguiente diapositiva que mucho se nos está hablando de llevar a cabo los aprendizajes esperados de los dos planes de estudios que en México tenemos. Estamos ahí, vemos el plan de estudios 2011 y el plan de estudios 2017. Vamos a llamarle más como ese campo de posibilidades educativas, porque esta intención híbrida de combinar para cada grado, este trabajo sí es un poco complicado. Yo siempre he dicho que hablar en términos curriculares, no solamente hablamos del currículo oficial que nos colocan en un plan y programas, sino lo que el maestro precisa fortalecer para que justo los alumnos tengan un aprendizaje significativo. Tienen en común estas dos propuestas que ambas son abiertas, flexibles, pero lo más importante que toca al profesorado es contextualizarlo. Contextualizarlo en lo social, en lo cultural, en lo lingüístico y en las condiciones que cada uno de nuestros alumnos tienen. Hay que reconocer las necesidades. Y aquí la valoración desde una valoración inicial formativa, una evaluación sumativa ha sido muy importante, pero sobre todo esta comunicación con el trabajo de los padres. El trabajo para la orientación de las familias, de por sí, en un ambiente escolar normal, llamamos normal por el pasado antes del 23 de marzo, es un tanto complejo. Se brindan orientaciones, se brindan asesorías, se brindan sugerencias a los padres de familia. Y el avance en el trabajo con los alumnos depende mucho también del compromiso que se tengan con ellos. ¿Cuáles serían aquellas recomendaciones en este periodo de aislamiento? El trabajo con el padre es prioritario antes con el alumno. El tener con los padres muy, muy claro cómo poder ayudarles a conseguir un ambiente en donde cuando están trabajando con los alumnos estén libres de distractores. Materiales concretos y que tengan en casa, que no requieran salir a la papelería a buscar o estar imprimiendo. Muchos no tienen impresora, muchos no tienen internet, computadora. Se requiere de tener un tiempo específico de trabajo y yo sugiero que no sea más de media hora. Hay escuelas, hay docentes que están dedicando 2 horas, 4 horas. Y tan pesado también es para el docente como para las familias. Las indicaciones deben de ser sencillas, cortas, claras, concretas, que implique una mirada, una interacción con el alumnado. No perdamos de vista que es una gran oportunidad para que las familias también fortalezcan su comunicación con nuestros chicos. Sobre todo es importante también que se trabajen, si van a trabajar contenidos que sean significativos, ¿sí? De nada sirve dejar las planas, las repeticiones, el coloreado, si no tiene un significado para ellos. No quiero decir ni satanizar a ninguna forma de enseñanza, simplemente que sea significativa esa enseñanza y aprendizaje. Y bueno, ¿qué va a pasar después? Estamos hablando en este momento que se había propuesto un regreso el día 1 de junio, sin embargo, al día de hoy, 22 de mayo, tenemos 60,548 casos confirmados por COVID, 40,659 recuperados y tenemos 6,586 muertes. Todo apunta a que vamos a continuar todavía en este aislamiento físico, pero vamos pensando en cómo va a ser ese regreso. Definitivamente no va a ser lo mismo la escuela que dejamos el 23 de marzo a la escuela que vamos a regresar. Tenemos que ver, aparte del distanciamiento, aparte del uso de gel, del jabón, ver de qué manera vamos a adaptar también varios materiales y varias formas de enseñanza para que realmente si podemos ver, por ejemplo, los tapabocas, que bueno, tendríamos que ir diseñando en este caso, por ejemplo, para el acceso a la lectura labiofacial, tenemos que ir pensando en nuevas formas y no se trata de una receta de cocina, sino se trata de poder vislumbrar las necesidades de nuestro alumnado. Tenemos muchos retos, tenemos que ver la parte positiva de todo lo que estamos aprendiendo y que este regreso a clases, pues nos realmente sea provechoso y darle sentido a la experiencia que hemos tenido.
Muchas gracias. En la próxima diapositiva dejo mi correo electrónico en el caso de que quisieran que compartiéramos más acerca del tema. Gracias. Muchas gracias, maestra Heidi. Le agradecemos su participación. Es muy, muy interesante el panorama que nos da acerca de la educación especial en México y cómo está transitado por diversos modelos de atención hasta este modelo basado en los derechos humanos. También nos hace referencia de estos requerimientos que son necesarios para la transformación de las escuelas en escuelas inclusivas. Y eso es muy importante, pero sobre todo nos da a conocer algunas estrategias muy, muy importantes para trabajar con este tipo de alumnos, enfatizando en la necesidad de priorizar el trabajo con los padres de familia. Y esto es bien, bien interesante porque queremos que los niños hagan las cosas cuando en realidad son los papás, ya nos los decía hace rato la doctora Angelucci, que son estos papás los que realmente son los que están poniendo ahora en práctica esas estrategias. Nuestros alumnos es difícil que hagan las cosas por sí mismos y necesitan de un monitor, y en este momento son justamente los papitos los que nos están ayudando a hacer esa función de monitores y de estar viendo de qué manera ellos mismos están haciendo actividades de accesibilidad de la tecnología o de los contenidos o de promover comunicaciones alternativas, como nos mencionaba la doctora Bianca. Y si nosotros no les damos a ellos estas herramientas, pues bueno, nosotros podemos tener grandes diseños o grandes propuestas que van a ser muy complicadas para priorizar. Y esto que usted también nos menciona acerca de los 30 minutos de trabajo, creo que es fundamental. Si en la escuela nuestros alumnos difícilmente pueden mantener la atención durante la jornada de trabajo y ahora quererlos tener en casa con toda la interferencia que hay y trabajar los papitos que no tienen mucha experiencia 2 horas o 3 horas con ellos, pues bueno, creo que esta recomendación que nos hace acerca de los 30 minutos y de, insisto, promover estos ambientes de aprendizaje dentro de la casa para que los papitos sean los que los estén coordinando, me parecen muy, muy interesantes. Pues le agradecemos muchísimo, muchísimo, maestra, y bueno, vamos a darle paso ahora a la presentación, a la participación de la doctora Lilia Lucy Campos Cornejo. ¿Estás por ahí, Lilia Lucy? Ella es doctora en psicología. Tiene maestría en investigación y docencia superior, especialista en psicopedagogía, investigación cualitativa, neurociencias y educación. Es autora de libros sobre aportes psicopedagógicos, desarrollo humano y educación. Es docente de pregrado y posgrado. Hace rato el doctor Murueta hace esa puntualización. De pregrado sería como licenciatura, posgrado ya sería niveles de posgrado, ¿no? En investigación, psicología educativa y de la excepcionalidad. Es facilitadora del Centro Ann Sullivan del Perú sobre educación a distancia a docentes y familias de personas con habilidades diferentes. Es docente principal y decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huanaco, Perú. Le agradecemos su participación y le cedemos el uso de la palabra. Bienvenida, Lucy. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer al Consejo de Transformación Educativa por la invitación a través de la doctora Laura Zárate. También mi saludo al doctor Marco Murueta. Efectivamente, soy docente de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Y realmente muy gustosa por participar con este tema tan importante sobre la educación inclusiva en tiempos de pandemia.
esta pandemia mundial que estamos viviendo por el coronavirus no solo pues trae consigo miles de afectados y contagiados en todo el mundo, sino que además ha generado también que millones de estudiantes en sus hogares en situación de cuarentena obligue a los distintos gobiernos, ¿no?, en tomar medidas que pueden aplicar la educación virtual y que esto involucra también a los estudiantes con necesidades educativas especiales. El Perú no es ajeno a esta realidad y problemática mundial. Y tomando la referencia, pueden pasar la siguiente, por favor. Tomando la referencia de las últimas, del último censo en el 2017, tenemos una población aproximadamente de 30 millones, del cual el 10%, casi como 3 millones de personas, presentó alguna discapacidad. Y dentro de esto, el 57% son mujeres y el 43% varones. De ello, solamente el 12% de la población con discapacidad en edad escolar accedieron al sistema educativo. Y solo un 1% de colegios son accesibles. Esta situación realmente es bastante problemática, puesto que un poco porcentaje de personas en esta situación de discapacidad tienen pues, acceso a la educativa. Bien, sabemos que la educación inclusiva no ha sido de fácil acceso, incluso antes del aislamiento social. Y peor aún, en esta situación de pandemia, no se tienen las previsiones necesarias para aplicar esa modalidad de educación virtual. Y peor aún, cuando hablamos de la falta de sensibilización a toda la población, la falta de preparación a los docentes de educación básica regular para poder incluir a los estudiantes en diferentes condiciones de discapacidad. Emergencias a la escala de la que estamos viviendo. Lilia Lucy, perdón, como el nuestro. No sé si me escuchan. Justamente estamos teniendo como algunas dificultades para escucharte. Queríamos hacerte una propuesta, que si podrías desconectarte y volverte a conectar, a ver si mejora un poco tu conexión. Y pues, si están de acuerdo, daríamos paso a la participación de Gisela Utoglich, para que mientras tú puedas restaurar tu comunicación. ¿Estás de acuerdo? Creo que lo primero sería ver si se puede acercar más a su micrófono. Parece que tengo dificultades aquí en el audio. Sí, está abierto. Sí, no es un problema del audio. Perdón, es un problema de la conexión, Lilia. Exactamente. Que buscar una conexión directo al cable, porque probablemente tu Wi-Fi esté muy oscilante. Exacto. Es un problema de la conexión y no del micrófono, supongo. Pero quizás si no, entrar con otro dispositivo. Puede o con ser una también. Computadora conectada a un cable. Si me puedes escuchar, Laura. Sí te escucho, pero muy cortado, Lilia Lucy. ¿Te parece si le damos paso a otra presentación mientras arreglamos tu conexión? Muchísimas gracias. Una disculpa, Lilia Lucy, una disculpa a todos los asistentes, porque, bueno, vemos que no es un problema solamente de nuestros alumnos, sino que es un problema general, incluso para los que estamos en las ciudades. Es un problema general. Que bueno, la cuestión del audio es complicada. Entonces, bueno, mientras resolvemos este asunto con Lilia Lucy, vamos a darle oportunidad a
a que Gisela Untoglich, doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, codirectora académica del curso de posgrado de despatologizando diferencias en la clínica y en las aulas, organizado por Fórum Infancias y Flaxo Modalidad Virtual. Es codirectora. Codirectora del programa de actualización Problemáticas Clínicas Actuales en la Infancia en el posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora invitada en diferentes instituciones y universidades nacionales y extranjeras de Brasil, Chile, España, México y Uruguay. Es miembro fundador de Fórum Infancias. Supervisora de los equipos de concurrentes y residentes de psicopedagogía del Hospital de Niños R. Gutiérrez del Hospital Durant y del CESANC número 15 de la Ciudad de Buenos Aires. Supervisora del equipo interdisciplinario del Centro de Desarrollo Infantil y de Estimulación Temprana, El Nido de San Isidro. Autora y coautora de numerosos textos, entre ellos Infancias, Entre Espectros y Trastornos, Autismo y otras patologías graves de la infancia. En la infancia, los diagnósticos se escriben con lápiz. Versiones actuales del sufrimiento infantil y patologías actuales en la infancia. Bienvenida, Gisela. Agradecemos muchísimo tu participación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la gestión de Bianca, para mi participación como representante de Argentina, el sur del sur, como lo llamo Bianca, y bueno, mucha responsabilidad estar acá, mucha gente a la que quiero, a la que admiro, a la que he leído, así que bueno, un placer estar aquí. Voy a tomar algunas de las cosas que había preparado y tratando de intersectarlas con las cuestiones que se plantearon hasta ahora. Todas muy interesantes, algunas que quizás podríamos también poner en cierta tensión. Yo titulé mi ponencia de cómo la pandemia pone en evidencia las promesas incumplidas de la inclusión. Sí, porque en realidad creo que la pandemia en sí no inventa nada, sino que pone de manifiesto lo que ya estaba, y como Freud planteaba, el cristal se rompe donde ya estaba delimitado. Sí, y esto no es solo para cada subjetividad, sino también es para las sociedades, ¿sí? En su conjunto, los países, los sistemas de salud, los sistemas de educación. Entonces, me parece que esto es quizás una oportunidad para ponernos a trabajar sobre esto, para preguntarnos sobre estas cuestiones. Por una parte, se escucha y se repite por todos lados que todos añoran volver a la normalidad, algunos ya hablan de la nueva normalidad, y parecería que nadie se pone en cuestión qué es la normalidad, y que la normalidad en realidad es un constructo, y es un constructo biopolítico que, como bien marcó Bianca, responde a determinados intereses, ¿sí? Y qué es normal y qué no es normal para cada época histórica está determinado por los que tienen el poder de decidir quiénes somos los normales, porque siempre hay un nosotros, que somos los que tenemos el poder de decidir quiénes somos los normales, hacia unos otros que son los anormales. ¿Sí? Entonces me parecía muy interesante como Bianca insistía en su presentación para que si vamos a hablar de inclusión, hablemos de un nosotros, ¿no? Es a todos nosotros como sociedad que debería hacernos pregunta esto. Y la otra cuestión es que otra de las cosas que pone en evidencia la pandemia es que esto es un problema colectivo, y que si es un problema colectivo, la solución entonces también tiene que ser colectiva. Creo que la idea de pensar en soluciones individuales, en héroes individuales, para un problema que es de orden colectivo, en parte un problema
sanitario, pero un parte, en gran parte, un problema político. ¿Sí? Digamos, porque el virus no es solamente un bichito malo que vino a atacarnos a nosotros que no estábamos preparados. El coronavirus es un bicho que se armó, ¿sí? Que se construyó en un ecosistema que nosotros venimos boicoteando y arruinando como humanos, porque además lo que pone en evidencia este coronavirus es al humano como depredador, y como un depredador que básicamente se ataca a sí mismo. Entonces también por eso esto es un hecho político que tenemos que pensar de manera política, ¿sí? Y por otra parte también, porque si hay algo que pone en evidencia este depredador, es las políticas neoliberales, Bianca también hizo en parte referencia a eso, políticas que cada vez construyen más excluidos del sistema. Entonces nosotros estamos pensando, quizás desde el área de la educación, cómo incluir a nuestros niños y niñas que están por fuera del sistema. Pero antes de eso, tenemos que repensar por qué tenemos cada vez más excluidos en el sistema. O por fuera del sistema. Recién Heidi hablaba de esto de los que están en los márgenes. Y los que están en los márgenes no son responsabilidad de los que están en los márgenes. Los que están en los márgenes están en los márgenes porque algunos armaron políticas que necesitan de que permanentemente haya cada más sujetos en los márgenes. Entonces, es sumamente importante que desde la educación pensemos qué respuestas vamos a dar, pero antes de pensar las respuestas tenemos que poder pensar por qué están planteadas las cosas del modo en que están planteadas. Y esta es mi idea de mi trabajo en continuidad del trabajo con Bianca, que por supuesto, como me pasa muchas veces con Bianca, podríamos haberlo escrito juntas estas conferencias, ¿no? Entonces, digo, me parece que hay una cuestión de responsabilidad, me parece que cuando pensamos en inclusión, no podemos pensarla sin pensar las políticas de inclusión, porque si no estamos creyendo que se trata de la buena voluntad de algunos, y es absolutamente bienvenida la buena voluntad, y es absolutamente bienvenida la amorosidad en el trabajo con cada uno, pero es difícil que esa buena voluntad haga su, digamos, deje su marca si no está enmarcado en un marco global de políticas de inclusión. Por supuesto, después está cada profesional, cada docente, cada uno que está en su rincón, y hay muchísimos docentes, muchísimos profesionales haciendo un excelente trabajo y dando lo que tienen y lo que no tienen en este momento tan grave a nivel mundial para llegar a cada uno de sus estudiantes. Por otro lado, me importa mucho rescatar lo que decía Heidi en relación a la cuestión de que este no es simplemente un cambio de dispositivo, ¿sí? No es que de repente decidimos en el mundo cambiar a la modalidad de educación virtual. Estamos construyendo estrategias ad hoc en un contexto de emergencia sanitaria, ¿sí? No es que es educación virtual para los niños con distintas problemáticas que tenemos que incluir. Estamos hablando de cómo sostenemos la educación y cómo sostenemos la educación de los más vulnerables en un contexto de emergencia sanitaria que en muchos países, como lamentablemente tomaba Bianca de Brasil, niegan lo que está ocurriendo. Entonces, no es lo mismo, porque eso tiene que ver con políticas públicas. Entonces, no es lo mismo vivir en un país que está tomando en cuenta lo que está sucediendo, está viendo cómo gestiona en toda esta situación de emergencia sanitaria para que cada vez, para poder incluir a todos los más posibles, y no es lo mismo vivir en un país donde simplemente desconoce y niega lo que está ocurriendo, o en un país que dice, bueno, que sobrevivan los más aptos, ¿sí? Tenemos algunos países donde la política pública en este momento es que sobrevivan los más aptos, y que sobrevivan los más aptos difícilmente incluya
a nuestros niños que siempre están excluidos, con lo cual ahora van a estar doblemente excluidos y doblemente en riesgo. Entonces, todo esto es el contexto que no podemos olvidar y el contexto en el que hoy tenemos y debemos construir políticas de inclusión para nuestros niños y niñas. Con una pregunta fundamental, que es ¿cómo construimos entonces escuela sin escuela? O sea, ¿cómo construimos escuela hoy sin los edificios de las escuelas? ¿Sí? Porque no es que elegimos la educación virtual. Hoy es la única opción que tenemos para muchos de nuestros niños y niñas, pero muchos de ellos además ni siquiera tienen esta opción, porque como decía Heidi, no tienen los dispositivos, no tienen acceso, no tienen conexión a internet. Entonces, esto duplica la exclusión, ¿sí? Esto es la exclusión de la exclusión. Entonces, ahí es donde se necesitan políticas públicas para ir a enlazar a esos niños, para, como decía Daniel Penac, repescarlos, ¿sí? Pero no es responsabilidad del niño, tampoco es responsabilidad de sus padres en primera instancia, ¿sí? Es responsabilidad de un sistema que tiene que ir a la búsqueda de ellos y no estar esperando que ellos encuentren las maneras de conectarse. Por supuesto que si además la familia puede colaborar y acompañar, sería maravilloso. Pero necesitamos que la responsabilidad principal de que nuestros niños estén sostenidos por la educación sea de las políticas educativas. Ni siquiera quiero decir de cada maestro, ¿sí? Después están los maestros que se, los maestros y los profesionales de la salud que se parapetan y se resguardan en la burocracia y en lo que no se puede o no me dejan, y están los maestros que yo llamo desobedientes. Creo que acá están los maestros desobedientes, los profesionales desobedientes, que no se quedan simplemente con eso que les proponen, porque en muchos casos, sobre todo cuando trabajamos con familias de pocos recursos, a veces parece que para las familias pobres las propuestas son pobrísimas, paupérrimas, ¿sí? Y creo que es una enorme responsabilidad y que justamente cuanto menos recursos tienen esos niños y cuanto menos recursos tienen esas familias, más ricas deberían ser las propuestas, porque probablemente sean las únicas propuestas que tengan. Entonces creo que aún tenemos una responsabilidad mayor con esos niños, con esas niñas y esas familias de menores recursos, y al menos en Argentina yo encuentro propuestas sumamente ricas y comprometidas en este sentido. Incluso a veces encuentro propuestas mucho más ricas y comprometidas en escuelas que trabajan con familias de muy bajos recursos que en otras que tienen quizás en las clases medias, que están mandando y acribillando a las familias con actividades en PDF, ¿sí? Donde el padre lo único que le queda es hacer lo que puede, porque en realidad escuelas que se han olvidado, nosotros, ustedes piensen que en el hemisferio sur a nosotros nos agarra la cuarentena o el aislamiento o el confinamiento, depende cómo se diga en cada país, a 10 días de comenzadas las clases, ¿sí? Al menos en Argentina habían pasado 10 días de comenzadas las clases. Entonces muchos niños y muchas niñas que comúnmente estaban en procesos de inclusión, bueno, no habían ni comenzado esos procesos de inclusión, entonces, y en algunos casos, digamos, cuando yo desde el área de profesional de la salud me puse en contacto con las escuelas cuando vi que no estaban respondiendo, me han dicho, uy, nos olvidamos que ese niño y esa niña tenía que trabajar, había que trabajar ciertas adaptaciones, o bueno, que lo hagan los padres. Entonces, digo, me parece que ahí la escuela, digamos, como sistema no puede desentenderse, y que justamente por eso decía que la pandemia hoy pone en evidencia mucho más la
inclusión de la exclusión. En ese sentido, hay varios autores que están pensando la pandemia como un acontecimiento, ¿sí? Un acontecimiento al modo en que lo plantea Badiou, ¿sí? Pensar el acontecimiento es pensarnos en ese lugar y pensar qué vamos a hacer con esto que nos está ocurriendo, ¿sí? Entonces, para eso, por una parte, tenemos que pensar que la clínica siempre es política y toda acción educativa es política. Y lo que hagamos y no hagamos con nuestros niños y niñas en los procesos de inclusión es una decisión política. Ya no solo de las políticas macro, sino de nosotros como sujetos políticos, ¿sí? Y en ese sentido, tenemos que pensar cómo habitar la inclusión. Y habitar la inclusión es politizar la vida desde ella misma, ¿sí? Es interrogarnos acerca de qué escuela queremos construir para pensar qué sociedad queremos construir. Se trata entonces de un pacto colectivo y no algo que concierne al niño incluido, a su familia o a los profesionales que trabajan con él. Es un pacto que tiene que ver con la sociedad en su conjunto. Para eso tenemos que pensar que la inclusión no es un fin en sí mismo, un objetivo a alcanzar, como una meta última. Es un proceso, ¿sí? En algo de esto decía Heidi, es un proceso y es un proceso de transformación que transforma al sujeto que está incluido y nos transforma a todos, o nos debería transformar a todos. Si esto ocurre, entonces podríamos pensar la inclusión, el proceso de inclusión, como un acontecimiento. Como un acontecimiento que ya no deja a nadie afuera, porque todos nos tendríamos que estar pensando en ese proceso, ¿sí? Y donde ya, digamos, muchas veces nos encontramos con esta frase cuando vamos a las escuelas con nuestros niños que necesitan ciertos procesos particulares: nosotros no estamos preparados para esto, ¿no? Y el no estamos preparados para esto habla de un niño, de un sujeto, pero se pierde ese sujeto, se pone por delante de ese sujeto una etiqueta diagnóstica, una clasificación y una idea de que la escuela común no estaba preparada para eso. La verdad es que para la pandemia y para esta cuarentena y para este aislamiento, nadie estaba preparado. Entonces, estamos todos igualados, nadie estaba preparado para esto. Con lo cual ahora lo que nos queda es construir estrategias, es inventarlas, que es en realidad lo que tenemos que hacer con cada niño y cada niña que nos desafían, como decía Heidi, porque no, quizás no aprenden en los tiempos y en los modos esperados. Y hoy probablemente nadie pueda aprender en los tiempos y los modos esperados, porque lo esperado no era una pandemia. Y lo que no podemos hacer es hacer de cuenta que la pandemia no está, y simplemente hacer un traslado del programa que ya teníamos armado y aprobado, y era hermoso y precioso, y lo habíamos puesto nuestra mejor dedicación a otro dispositivo. Ahora tenemos que inventar de vuelta. Y ahora tenemos que inventar... Tenemos un minuto para concluir, perdón. Muchas gracias. Ok, y ahora tenemos que inventar para cada niño y cada niña, ¿sí? Y en ese sentido, creo que tenemos una oportunidad, y es la oportunidad de generar una conversación, ¿sí? Entendiendo que la conversación es conversar, ¿no? Viene de una reunión, encuentro, y versar viene de girar, dar vueltas y cambiar. Entonces, hay algo que necesitamos armar de nuevo, pero que no puede ser en un armado alejado de nuestros niños y nuestras niñas, que tiene que ser con ellos, no es para ellos, ¿sí? Muchos de los movimientos de personas con discapacidad hablan nada de nosotros sin nosotros. Entonces, en esta idea que planteaba Bianca, lo que tenemos que construir es una nosotredad,
¿sí? Donde todos nosotros estamos incluidos y el otro en su otredad está incluido. Pero para eso no es pensar sobre el otro, es pensar con el otro. Nosotros tenemos que preguntarle a cada niño, a cada niña, a cada familia, ¿cómo están? ¿Qué necesitan? ¿Les está sirviendo lo que estamos haciendo? ¿Le llega? ¿Pueden con ello? Independientemente de si puedo pensar que es probablemente media hora sea mejor que dos horas, probablemente un video sea mejor que un PDF. Me parece que fundamentalmente la idea es pensar con ellos, porque no estamos para enseñarles nuestro saber, porque nadie sabía de esto. Entonces estamos para construir con ellos. Entonces podríamos plantear que educar es tener con quien conversar. Para esto el otro tiene que ser un igual como condición de inicio. Es decir, un otro al que le supongo inteligencia, saberes, no un ser que tengo que iluminar, no un desigual al que tengo que igualar, no un oposicionista que tengo que encarrilar o un anormal que tengo que normalizar, sino un sujeto con el que precisamos construir los puentes para el encuentro. Pensar en compañía la situación educativa, plantear interrogantes que abran nuevos devenires, pensar en sensibles, empáticos, alojadores de otra edad, promover experiencias transformadoras. Es decir, se trata de pensar las transformaciones para transformar los pensamientos que promuevan otras experiencias que posibilitarán producir otras subjetividades. Muchas gracias. Gracias a la doctora Gisela. Efectivamente, ella retoma muy acertadamente la cuestión de los acontecimientos que nadie esperaba y que realmente nos involucra de una manera general a todos. Y bueno, precisamente bajo estas respuestas de observar lo que está sucediendo, de construir juntos, de ayudar a los niños a pensar pensando, de llevarlos estrategias de trabajo, es importante que podamos recuperar como docentes ahora en esta nueva modalidad que cambia lo que era la normalidad, por así decirlo, educativa, y que bueno, tenemos que tomar en cuenta a esta población un tanto vulnerable en el sentido de cómo bien lo han manejado, no se tenía pensado simplemente, entonces es algo que tenemos que estar adecuando conforme a las necesidades educativas vigentes, que es lo que nos toca vivir desde el hoy. Y bueno, vamos a dar, muchísimas gracias doctora Gisela, y vamos a dar pie a la presentación de Germán Emanuel Bautista Hernández. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, diplomado en Políticas Públicas y Discapacidad. Él ha dado prácticas y discursos desde los Nuevos Paradigmas por la Universidad Nacional Autónoma de México y desde 2012 se desempeña como visitador adjunto adscrito a la primera visitaduría general en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Él forma parte de la Asociación Mexicana de Turismo Accesible e Inclusivo de la Red Mexicana de Turismo Inclusivo, fungiendo como vicepresidente de la Región Centro y a partir de 2018 es miembro del Comité Científico de la Revista Latinoamericana de Turismo Inclusivo. Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido promotor del Tratado de Marrakech y forma parte del Observatorio Latinoamericano para dicho tratado. Es miembro fundador de ISEBI, Latinoamericana, regional del Consejo Internacional para la Educación de Personas con Discapacidad Visual. En 2018 se desempeñó como instructor del curso Educación Inclusiva en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Durante 2017 fungió como facilitador para la Universidad Tecnológica de Santa Catarina en el marco de la carrera Técnico Superior en Inclusión y como instructor del módulo Derechos Humanos y Discapacidad en el marco del Diplomado en Línea Inclusión Social, Educativa y Laboral de Personas con Discapacidad, impartido por la División de Universidad Abierta Continua y a Distancia de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Ha diseñado cursos y talleres para la carrera en línea Técnico Superior en Inclusión de la Universidad Tecnológica de Santa Catarina en el estado de Nuevo León. Él fue invitado a ser parte del jurado en el marco del 10º y 11º Concurso Nacional de Experiencias Exitosas de Inclusión Educativa,
de la Secretaría de Educación Pública en la categoría Familias durante los años 2014 y 2015. Del segundo concurso Señales, organizado por el Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje, y del primer concurso nacional de tesis sobre discapacidad. Él también ha estado a cargo de la supervisión de los derechos de las personas con discapacidad de marzo de 2012 a diciembre de 2013, de la protección de los derechos de las personas con discapacidad en 2013-2014 y de la promoción de los derechos de las personas con discapacidad de abril de 2014 a 2016. Él ha dictado conferencias varias en las 32 entidades federativas sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad y durante 2012 y 2011 en su calidad de presidente de la Asociación Civil formó la Integración Social Familiar y Educativa, INTEGRA. Obtuvo financiamiento por parte del Fondo de los Derechos para las Personas con Discapacidad con el propósito de formar defensores y divulgadores de los derechos humanos de las personas con discapacidad en los ámbitos rural y urbano. En 2011 estuvo a cargo del Programa de Atención a Personas con Discapacidad Visual en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial CECATI número 27 en San Luis Potosí. Él también de 2006 a 2012 emprendió actividades diversas de toma de conciencia, de capacitación y actividades académicas para propiciar espacios de inclusión para las personas con discapacidad desde la presidencia de la Asociación Civil Integra. Y desde la organización que presidía, participó en mesas de trabajo, foros ciudadanos, congresos, encuentros, seminarios y coloquios sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ha tomado cursos, seminarios y talleres sobre la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, derechos humanos de las personas con discapacidad y derecho a la no discriminación, entre otros. Bienvenido, Germán, licenciado Germán. Adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Me escucho? Perfectamente. ¿Me veo también? Sí. ¿Sí? No. ¿No me veo? Está aquí, sí. Sí lo vemos. Adelante, licenciado. Sí lo vemos, licenciado. Muy bien. Bueno, pues, primero que nada, doctora, doctora Laura, muchísimas gracias por la invitación, por considerarme para participar en esta mesa tan interesante. Me siento privilegiado también por compartir, pues, el espacio. Extra que han hecho sus aportes y decirles que formo parte, como ya lo escuchamos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, específicamente de el área que le corresponde promover, proteger y supervisar los derechos de las personas con discapacidad. Este mandato lo tenemos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y es por ello que, pues, de pronto, tengo de diferentes temas. De nuevo, agradezco mucho la invitación y, pues, bueno, doctora Gisela, altamente coincidente con su pensamiento, con lo que manifiesta respecto a la educación. Y quisiera iniciar mi abordaje con una frase de Eduardo Galeano que me parece que en este contexto este mundo que ofrece el banquete a todos y cierra la puerta en las narices de tantos es al mismo tiempo igualador y desigual. Igualador en las costumbres y en las ideas que impone y desigual en las oportunidades que brinda. Cobra relevancia porque tal parece que la COVID-19 no solo ha exacerbado las desigualdades, sino que las podemos tocar, las ha hecho tangibles. Ha agrandado aparentemente las brechas económicas, tecnológicas, sociales y educativas, porque quedan en manifiesto cuando vemos que algunas personas no pueden acceder a la educación. Y por supuesto, ha agravado las barreras para las personas con discapacidad, porque muchas personas tienen dificultades para acceder a la educación. Entonces, ello demuestra que la educación no era tan inclusiva, o que la educación era inclusiva, pero solamente en el discurso. Sin embargo, la pregunta es si la COVID es responsable.
En mi opinión, creo que no, porque al igual que la doctora Gisela, pienso que las barreras ya estaban ahí. Solamente se demuestran, se hacen visibles. Y a propósito, cuando se genera toda esta situación de la emergencia, bueno, hay un documento muy importante que genera la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, en donde dice que 44.3% de los hogares tenía una computadora y 92.5% tenía televisión. Entonces, pues la Secretaría idea una estrategia, el programa de educación a distancia Aprende en Casa, en donde, pues a través de la televisión busca llegar a esos 92.5% de los hogares, pues hay este 44.3% que tienen computadora, aunque ello no significa que todos y todas tengan acceso. Pero bueno, de manera complementaria se genera esto. Entonces, pues tenemos también en este documento que genera la Comisión Nacional para la Mejora Educativa, la Mejora Continua de la Educación, perdón, tenemos también que nos dice que 9.5 millones de personas carecen de equipos para de cómputo, móviles, en fin, 9.5, ¿no? Entonces, tenemos ahí una situación porque además hay que considerar la interseccionalidad y cómo afecta a, por ejemplo, las personas con discapacidad. Hago aquí una acotación. El concepto de educación inclusiva debe entenderse en su dimensión más amplia, ¿no? Contemplando a todas las personas y aquellas personas en situación de vulnerabilidad, por supuesto, entre ellas las personas con discapacidad. Yo me voy a enfocar un poco en las personas con discapacidad, aunque voy a hablar de educación inclusiva, pero me voy a concentrar en las personas con discapacidad porque es lo que vemos, ¿no? Entonces, pensemos en cómo se afecta a las personas con discapacidad en los contextos de marginación, a las personas con discapacidad hablantes de lenguas indígenas, aquellos que se encuentran en situación de migración, a las personas jornaleras, en fin, todas estas personas que viven en comunidades rurales, en pueblos indígenas o en zonas de media y alta marginación, ¿no? Entonces, pues al parecer la estrategia fue en la dirección correcta. Sin embargo, igual que en Argentina, ¿no? 2 semanas después de que hubiese iniciado la estrategia de educación a distancia, nos damos cuenta que, oh, sorpresa, también las personas con discapacidad estaban ahí, ¿no? Y fue de algún modo una situación reactiva, porque tuvimos una situación bochornosa. No sé si la maestra que representa a México, olvidé su nombre, pero, perdón, soy muy malísimo con los nombres, pero no sé si la maestra sepa de esta situación bastante bochornosa, en donde se coloca un video en lengua de señas argentina, porque se parecían a la lengua de señas mexicana, ¿no? Y es así que de pronto empiezan las manifestaciones de las personas sordas y es así que ahora ya hay interpretación de lengua de señas, ¿no? Pero la pregunta es, ¿los videos son audiodescriptivos? ¿Hay algunos mecanismos para que las personas con discapacidad intelectual puedan aprender a distancia? Vuelvo a retomar este documento de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, en donde también señala, ¿no? Debemos resistirnos a la tentación de escolarizar los espacios en los hogares. Y recomienda desarrollar actividades basadas en la convivencia, en un aprendizaje significativo y teniendo en cuenta los intereses de las personas, entendiendo que en los espacios se tienen que aprovechar para que las personas se sientan cómodas dentro de sus hogares, ¿no? Entonces, no obstante, lo que vemos es que independientemente de esta recomendación, tenemos a maestros y maestras
digitalizando materiales para subirlos a la nube, para que estén a disposición de las niñas y los niños, enviando archivos PDF para que los papás los puedan gestionar, los papás buscando papelerías, buscando dónde imprimir, convirtiéndose en maestros de apoyo también y generándoles un estrés adicional a los niños, a las niñas, a los propios hogares, ¿no? Entonces, bueno, eso lo tenemos en lo general. ¿Qué pasa con la educación para las personas con discapacidad? Y esto, ya no tengo fuentes documentadas, pero esto, a partir de platicar con maestros y maestras de educación especial, pues también están educando a distancia desde el primer año de primaria. En mi opinión, creo que deberían dejarse actividades muy concretas para primero de primaria y no estar educando a distancia, sentando al niño que no se quiere sentar o cerrando los micrófonos. En fin, vemos que todos y todas tenemos complicaciones con la tecnología y eso quedó de manifiesto el día de hoy, ¿no? Todos nos estamos acostumbrando, nos estamos preparando psicológicamente para esta nueva normalidad, ¿no? Entonces, tenemos aquí estas situaciones y por ello la Comisión Nacional de los Derechos Humanos previó mediante un pronunciamiento que emitió en semanas pasadas algunas cuestiones, ¿no? Y principalmente destacó que la información oficial divulgada a través de medios electrónicos debía ser plenamente accesible y alcanzar al máximo de sectores contemplando el máximo de recursos disponibles. Era importante que esta información se difundiera en audio, sistema braille, lengua de señas mexicana, lectura fácil, pictogramas, descripción de gráficos e imágenes, entre otros modos, medios y formatos de comunicación. De ese tamaño es la tarea que tenemos. De ese tamaño es la necesidad de generar opciones para las personas con discapacidad. Ello también se hace tangible, se hace muy evidente cuando las personas con discapacidad que viven o que vivimos de manera autónoma intentamos por los medios electrónicos, por ejemplo, realizar compras. Las páginas son inaccesibles. ¿Esto qué significa? Que las páginas ya eran inaccesibles. El asunto es que ahorita es una necesidad y ya estamos teniendo esta barrera que aparentemente se ha convertido en una barrera, en una forma agravada de discriminación, ¿no? Los mecanismos para garantizar la educación deben ser inclusivos. Es decir, la política educativa, cuando se planeó para la educación a distancia, debió haber contemplado desde el principio a las personas con discapacidad, pero no fue así. En términos de Mel Einskow, que es un referente en el tema de educación inclusiva, los elementos que debe reunir una educación para saber si realmente es inclusiva es el acceso. Y hay que preguntarnos si las personas con discapacidad están accediendo. Es la participación. Hay que preguntarnos qué tan plenamente están participando las personas con discapacidad. La permanencia. ¿Quiénes se quedan? ¿Quiénes son usuarios de estas tecnologías y quiénes se quedan frente a las pantallas? Y el aprendizaje. Es decir, ¿qué están aprendiendo las niñas y los niños con discapacidad? ¿Les es significativo? ¿Les ayuda a transformar su hogar? ¿Les ayuda a transformar sus familias? ¿Les ayuda a transformar su propia comunidad? Es a lo que debe apuntar la educación desde una perspectiva de derechos humanos, desde una lógica también basada en mucho sentido común. Entonces, aquí vale la pena revisar si la educación es inclusiva, ¿no? Las prácticas, mi reconocimiento a las maestras y a los maestros que de buena voluntad hacen todo lo que ya se mencionó, ¿no? Planean cuadernillos, los llevan a los niños a lugares lejanos, plantean formas creativas, lúdicas, para que los niños hagan cosas. Es cierto, pero ellos desde su lógica. No es que exista una política realmente fuerte, una política sólida que les diga a los maestros y maestras qué hacer. Son los maestros y maestras los que le proponen a la Secretaría, lo cual está bien, mi reconocimiento, pero el Estado no es para tener buena voluntad o caridad. El Estado es para que
se obligue a cumplir con lo que dispone el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la accesibilidad. ¿La accesibilidad a qué? A todo. Al transporte, a las comunicaciones, a la información, a las tecnologías, y que de esa manera se asegure la participación de las personas con discapacidad. Porque de lo contrario, también por ahí dice Yanis Vardakatsanis, que es presidenta del Foro Europeo sobre Discapacidad, dice que pues, la falta de accesibilidad es también una forma de discriminación. Entonces, ahí tenemos una situación en donde no hay tal accesibilidad. Por otro lado, entender que el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre Educación Inclusiva busca que esta sea, en la medida de lo posible, en marcos generales para todos. Que haya educación para la vida y a lo largo de la vida, y también para las personas que requieren de mayores apoyos. ¿Quiénes son las personas que requieren de mayores apoyos? Pues quizá quienes no están accediendo en este momento a la educación. Las personas ciegas, sordociegas, con parálisis cerebral y alguna otra deficiencia asociada. Entonces, hay que pensar cómo vamos a llegar a estas personas, más revisar el tema de la interseccionalidad, ¿no? Ver cómo viven estas personas en las comunidades, qué hacemos con las comunidades, ¿no? Entonces, la idea es contemplar a las personas con discapacidad en toda esta hechura de políticas, que es cierto, son emergentes porque la COVID nos sorprendió a todos, pero también es cierto que si, dice Melainskou, ¿no? La educación inclusiva también es aquella donde hay cultura, hay políticas y hay prácticas. Si hubiese la cultura, no tendríamos ahorita la gravedad de situaciones que estamos viviendo, porque no hay una cultura real de inclusión. Creo que debiésemos reflexionar en que la inclusión, tal y como se menciona, pues solamente está bosquejada, está en lineamientos quizá, está en las prácticas que realizan los maestros, pero no ha sido asumida realmente de manera decisiva por el Estado. Entonces, aquí tenemos una situación que es más que evidente, y creo que la pandemia debería darnos la posibilidad de crear esquemas inclusivos, de crear esquemas para que las personas con discapacidad participemos en igualdad de condiciones, con igualdad de oportunidades, para que las personas con discapacidad de verdad nos sintamos incluidos en las escuelas y no, como siempre, ¿no?, marginados. Y ahora más gravemente marginados, ¿no? Entonces, es importante que desde ya preparándonos ante esta nueva normalidad, que también es digna de análisis, ¿no? Empecemos a pensar cómo lograr que la educación sea accesible. ¿Cómo lograr que la educación sea inclusiva? ¿Cómo replantear incluso al propio sistema educativo que parece querer sobrevivir, pero ahora en los hogares? Parece haberse instalado en los hogares y parece estar ahí latente, ¿no? Como la propia COVID, latente para cuando regresemos a la nueva normalidad y volver a replicar los mismos esquemas que ya se tenían. Entonces, aquí hay que preguntarnos cómo vamos a resolver todas estas cuestiones. Y sí, hay cosas muy bonitas que están pasando, cosas dignas de rescatarse, pero también es importante que comprendamos que la buena voluntad pues no es algo que deba, en lo que deban basarse las políticas. Aquí las políticas tienen que acompañarse de programas bien estructurados. Y pues bueno, saber que vamos a tener nuevas reglas del juego ahora que regresemos, pero que también en estas reglas del juego tienen que participar las niñas, los niños, los jóvenes, las personas con discapacidad, los docentes y las familias, ¿no? Es evidente que, como dicen por ahí, ¿no? Estamos en el mismo mar, pero no estamos en el mismo barco realmente. Y la pandemia tiene que enseñarnos a construir comunidad, tiene que ayudarnos a plantear esquemas que jurídica e institucionalmente reconozcan y valoren a la diversidad como fuente de enriquecimiento humano.
es importante que trabajemos en ello, porque de lo contrario, una vez que todo esto medio se componga, pues vamos a seguir reproduciendo las mismas formas y sería terrible que olvidásemos esta gran lección, ¿no? Entonces, esto es un cuestionamiento para todo lo que está pasando. Sí es importante exaltar lo positivo, pero no van a gloriarnos y pensar que estamos del otro lado en el tema de la educación inclusiva. Creo que no estamos del otro lado, creo que deberíamos ir hacia el otro lado, creo que podríamos ahora, más que nunca, tratar de aterrizar lo que dispone el objetivo 4 de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, ¿no? Garantizar una educación equitativa y de calidad para todas las personas. Finalmente, recordar a la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Muchísimas gracias por la posibilidad y pues esperemos que esto nos sirva para ser mejores seres humanos desde ya. Le agradecemos mucho, licenciado. Qué interesante la reflexión que usted hace en torno a que efectivamente esta pandemia está exacerbando las desigualdades y que, bueno, en función de esta exacerbación de desigualdades es necesario hacer reflexiones acerca de qué ha sido la educación hasta ahora, ¿no? Que esta educación que hablábamos de que era inclusiva, resulta que no era tan inclusiva, ¿verdad? Y que en ese sentido, estas propuestas que se están haciendo o estas propuestas que se hicieron inicialmente en México, o como nos mencionaba la doctora Gisela, pues bueno, no estaban considerando en ningún momento el atender a la población con discapacidad. Y es muy interesante también esto que nos dice de reflexionar acerca de la pertinencia de los materiales que se están proponiendo y de cómo los maestros de alguna manera han tenido que buscar la manera de adecuarlos, de gestionar el aprendizaje con los alumnos, pero desde sus propias iniciativas y no desde lo que se está proponiendo desde el gobierno. Y pues bueno, reflexionar sobre todo sobre la importancia de tener una cultura de inclusión como base para la construcción de una nueva sociedad. Después de este confinamiento, es posiblemente uno de los aspectos más importantes el contar con una cultura donde podamos estar haciendo ambientes o espacios más accesibles que nos permitan a todos esa participación, esa permanencia, esa posibilidad de aprender para transformar nuestro entorno. Agradecemos mucho su participación, licenciado, y pues bueno, esperemos que en esta ocasión tengamos mayor éxito con la conexión de la maestra, de la doctora Lilia Lucy Campos de Perú, para que nos comparta su experiencia. Gracias de nuevo. Bien. Las disculpas del caso, nuevamente para reiterar mi agradecimiento al Consejo de Transformación Educativa a través de la invitación que me hizo la doctora Laura. Igualmente mi saludo señalaba al doctor Marco Murueta. Realmente esto es un espacio muy importante donde estamos tratando sobre la inclusión educativa. Esta pandemia mundial que estamos viviendo por el coronavirus no solo pues trae consigo miles de afectados, en el Perú ya estamos bordeando los 100,000 infectados, sino también ha generado que millones de estudiantes en sus hogares en situación de cuarentena obligue pues a los distintos gobiernos a tomar medidas que puedan aplicar la educación virtual. Y esto involucra también a los estudiantes con necesidades educativas especiales. En el Perú, no es ajeno a la problemática que estamos viviendo. Considerando el último censo del 2017,
tenemos una población de 30 millones de habitantes, de los cuales el 10.4% presentaron alguna discapacidad. Y dentro de esta, el 57% de mujeres y el restante 43% eran varones. De ello, solamente el 12% de la población con discapacidad en edad escolar accedieron al sistema educativo y solo el 1% de los colegios son accesibles. Esto realmente es una problemática muy grande que se viene dando en todos los países. Sumado a ello, la falta de sensibilización sobre la inclusión a la población, la falta de capacitación a los docentes para el trabajo en las escuelas regulares. Sabemos pues que la educación inclusiva no ha sido de fácil acceso, incluso antes del aislamiento social. Peor aún, esta situación de pandemia nos han tomado sin ninguna previsión para aplicar esta modalidad de educación a distancia, lo que ha generado pues en los docentes, en las familias, preocupación, estrés, no solo por el acceso al internet, la disposición de los medios informáticos, el manejo de entornos visuales, sino más difícil aún el entrenamiento a las familias, ya que exigen pues una mayor acción mediadora, ¿no?, de los padres de familia con esta población. Emergencias de la escala como la que estamos viviendo desnudan pues las grandes debilidades de casi todos los países de Latinoamérica. La modalidad de educación a distancia se convierte en nuestros países como una muestra de inequidad, de desigualdad social. No todos los hogares urbanos y rurales tienen internet. A través de estadísticas, solamente el 36% de la población tiene computadoras con acceso a internet. Peor aún, en zonas rurales, solo el 6% de los hogares cuentan con estos medios. En ese contexto, la educación virtual realmente se hace mucho más difícil. El Estado, por su parte, a través del Ministerio de Educación, ha creado una plataforma virtual Aprende en Casa para todos los niveles de educación básica y también para básica especial, ¿no? Aquí en Perú, la educación básica especial comprende desde los niveles, ¿no?, de 0 a 3 años de estimulación, PRITE, el nivel inicial hasta los 5 años, y luego los CEDES, que son los centros de básica especial, ¿no?, para la primaria y secundaria. En ese sentido, a la actualidad hay muchas dificultades, por lo mismo que señalaba, el acceso a internet, la falta de equipos. El nivel educativo es una de los impedimentos de repente que tiene mayor impacto en esta situación de educación a distancia, que en mayor proporción, lógicamente, los que tienen nivel superior son los que tienen mayor acceso al internet y el manejo de esos equipos, siendo menor en hogares donde los padres tienen el nivel secundaria y mucho menos aún con el nivel primaria. Todos estos aspectos pues dificultan realmente la educación a distancia. Yo no quisiera dejar de mencionar, sin embargo, tenemos en el Perú un gran referente que es el Centro Juan Sullivan. Ellos viene trabajando con educación a distancia desde el año 1999, ¿no? Formaron facilitadores en muchas ciudades para realizar los talleres con las familias y empezaron a monitorear inicialmente con el teléfono,
y luego utilizando medios virtuales que a la fecha pues vienen capacitando a más de 50.000 docentes, familias, tutores y a estudiantes universitarios, como es en mi caso. Este centro desea que es un gran referente a través de su directora, la doctora Liliana Mayo, quien viene difundiendo todos los logros alcanzados en este centro, no solamente en muchas ciudades de nuestro país, sino también en muchos países del extranjero. Y a la fecha tiene mucho éxito en la atención de personas severas con autismo y otras discapacidades, ¿no? Y muchos de ellos están siendo incluidos en centros laborales, como son bancos, restaurantes, mercados, entre otros. Es un gran referente en nuestro país y apoya mucho a lo que es la modalidad de educación especial. En cuanto al aporte que está haciendo en esta situación de pandemia nuestro gobierno, bueno, pues a través de decretos, programas, ¿no?, que están orientados a la subvención económica de las personas básicamente con discapacidad severa, también a través de consejerías de prácticas saludables y orientaciones para prevenir el contagio y mitigar de esa manera los efectos de la infección del coronavirus, ¿no? Lógicamente, según protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Igualmente, en cuanto a la identificación de signos de alarma para la infección por coronavirus, a través de inmunizaciones, ¿no?, según esquemas también de vacunaciones vigentes, seguimientos de casos probables e investigación de contactos. Igualmente, están participando muchos profesionales e instituciones de salud, igual el Colegio de Psicólogos a través de consejerías a las familias, ¿no?, mediante el medio virtual. Entonces, hay realmente un desprendimiento de instituciones y profesionales haciendo lo posible dar apoyo principalmente a esta población. Yo quisiera incidir dando algunas sugerencias a las familias, qué hacer con los hijos que tenemos en casa, ¿no?, en esta situación de pandemia. Esta situación de confinamiento pues sea una oportunidad, ¿no?, para poder fortalecer en primer lugar la inclusión en el hogar. Nosotros hablamos de una inclusión integral, hablando de las personas con habilidades diferentes. Eso implica hablar de la inclusión en el hogar, la inclusión en la escuela, la inclusión social y la inclusión productiva. En ese sentido, que sea una oportunidad donde todos los miembros de la familia participen de manera colaborativa para que los hijos con habilidades diferentes pues contribuyan, ¿no?, y prepararlos para la vida. Creemos que las familias son responsables por el 70% del esfuerzo necesario para sacar adelante a sus hijos. Y que esa motivación como padres deben ser de altas expectativas respecto a sus hijos. Así podrán lograr también metas para que puedan ser independientes e incluirse en lo posible a la vida productiva. Igualmente, enseñarles nuevas habilidades y que cada situación debe ser pues espacios de aprendizaje donde se puedan combinar muchas actividades como el arte en sus diferentes expresiones, tanto como la pintura, el dibujo, la música, la danza, hacer ejercicios físicos, ¿no? Todo ello combinado, orientándolo siempre a desarrollar estas habilidades. También deben asumir de acuerdo a sus posibilidades tareas y responsabilidades en casa, ¿no? Como por ejemplo, ordenar sus habitaciones, tener autonomía en su vestimenta, en su alimentación, participar en algunas actividades, en la cocina, en la higiene, ¿no? No solo pensar pues en lo que ellos puedan hacer, sino enseñarles nuevas habilidades
y estimularlos brindándoles mensajes positivos. Por ejemplo, tú puedes, ¿no? O sea, esos aspectos son tan importantes para que también nuestros hijos vayan avanzando de acuerdo a la motivación y a la estimulación que le vamos dando las familias. Hablar mucho con ellos, comunicarse, hablar con sus hijos del COVID-19, ¿no? Prepararlos para cuando ya ellos vayan a sus centros educativos, prepararlos en el cuidado, en la previsión que deben tener. Igualmente creemos que los padres, si aprenden los procedimientos adecuados, ¿no?, pueden llegar a ser los mejores maestros para sus hijos. A las personas con autismo, ¿cómo deben ellos también sobrellevar la cuarentena? Igualmente, hablar sobre la situación, ¿no?, usando diferentes medios, usar gráficos, objetos visuales, para poder reforzar el mensaje de cómo cuidarse en estos tiempos. Desarrollar también nuevas habilidades a través de rutinas, ya les decía, crear nuevas formas de pasar el día a día, creando nuevos hábitos, reforzando habilidades que les ayude pues a desarrollar su autonomía. Igualmente, hay que mantenerse alertos a las actitudes de las personas con autismo, como por ejemplo, posibles conductas compulsivas, salir a caminar unos 10 o 15 minutos para que ellos también puedan desestresarse, lógicamente teniendo mucho cuidado, mucha previsión, ¿no? En el Perú, el presidente ha señalado de que a los niños y a las personas en esta situación, ¿no?, se les pueda sacar de 10 a 15 minutos para que puedan desestresarse, pero con todas las previsiones del caso. Entonces, es todo lo que nosotros podemos ir señalando como apoyo a las familias. Pero yo quisiera terminar que esta situación que estamos viviendo también sean pues oportunidades que permitan realmente tomar como aprendizajes, principalmente para el Estado, ¿no?, que le otorgue prioridad a la inversión pública, a la salud y a la educación, en el desarrollo también de tecnologías de la información y la comunicación, igualmente a cada uno de los profesionales e instituciones, desde nuestras responsabilidades, a prepararnos, ¿no?, a ver estas condiciones que pueden darse en el futuro, ¿no? De repente un trabajo mucho más cercano a las familias para que ellos puedan ayudar en mejores condiciones a sus hijos. Muchas gracias. Agradecemos bueno. mucho la participación de nuestra querida amiga Lilia Lucy de Perú. Y ahora el maestro Carlos Prado nos va a hacer favor de ir guiando la sesión de preguntas y para que los ponentes nos hagan favor de responderlas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, me gustaría compartir un poco de los mensajes que han estado surgiendo en el chat. Creo que en general a todos nos parece que han sido temáticas muy interesantes cuya relevancia es incuestionable en los momentos actuales, y sobre todo felicitarlos por el impecable trabajo que han realizado, sobre todo porque siempre es importante, ¿no?, tener diferentes perspectivas en torno a la educación, en torno a la inclusión educativa,
y que por supuesto son fenómenos que se han visto afectados a consecuencia pues, de las situaciones actuales sanitarias y que por supuesto tienen una gran carga social e implicación del Estado. En este sentido, siempre resulta interesante escuchar diferentes propuestas acerca de cómo nosotros podemos construir puentes entre los estudiantes, entre los profesores, la sociedad y, por supuesto, la figura del Estado, ¿no? Por cuestiones de tiempo, vamos a hacer la lectura de algunas de las preguntas que han estado surgiendo en torno al chat. Entonces, le voy a, por favor, solicitar a los ponentes si pueden activar sus micrófonos y sus cámaras. Voy a dar lectura a las preguntas para que nos puedan ir dando claridad, ¿no?, acerca de ciertos puntos que se señalaron. Bueno, en estos términos voy a dar lectura, ¿vale? Una de las preguntas que surgió durante el chat es ¿cómo nosotros podemos identificar las VAP de un estudiante de secundaria que tiene discapacidad múltiple, ya sea relacionada con términos visuales e intelectuales, este tipo de cuestiones? También nos preguntan acerca de qué estrategias se pueden proponer para atender el impacto emocional que se ha generado por el confinamiento en las personas con discapacidad. También otra de las preguntas que se hacen una de las solicitudes que nos están realizando el público es si por favor pueden compartir algunas estrategias atractivas para trabajar a distancia con alumnos de media superior que quizás no tienen acceso a dispositivos digitales y si conocen algunas de las estrategias que se hayan implementado y que hayan tenido éxito en la educación inclusiva. Gracias. ¿Cómo les gustaría hacer que cada uno de nosotros hable un poquito? ¿Cómo piensan hacerlo? Si gustan, podríamos comenzar en el orden en el que se fueron presentando las ponencias. Entonces, si gusta comenzar. Dale. Empiezo yo. Decirles que me escuchan bien. Sí. Sí, claro. Bueno. Empezar a decirles que el tema de la familia y el tema de las estrategias es lo que me puedo abordar un poquito. La relación con la familia, a mí me gustaría decirles que hay que tensionar un poquito esta idea de que nosotros enviamos a familia actividades para que la familia lo haga. Comprendo que trabajamos muchas veces con niños y niñas y jóvenes y necesitamos de la interlocución, de la mediación de la familia. Pero la gente con quienes nosotras trabajamos son los estudiantes, son las estudiantes, no son el papá, el mamá, la mamá, los abuelos. Así que nosotros no podemos nos poner como si fuéramos las educadoras de los adultos y las adultas. Porque esto trae un riesgo que nosotras conocemos desde la educación y desde la psicología, que es el higienismo, ¿sí? La idea de hacer una psicoprofilaxia de las familias para que ellas tórnense saludables y esto trae una idea de homogeneización, uniformización de los comportamientos, de las configuraciones familiares. Así que hay que trabajar esta tensión de que
estamos en conjunto con las familias, con la comunidad, con los adultos y las adultas que arman redes de cuidado a la niñez, ¿verdad? Pero nosotros y nosotras somos las maestras de los niños, de las niñas, de los jóvenes, no del papá y de mamá o de los abuelos, o sea, de los adultos, ¿sí? Y esto me parece muy, muy importante porque no es el caso de trabajarmos la uniformidad de las configuraciones familiares como si fuera solamente una manera de ser familia que garantiza los derechos de sus niños y de sus niñas, ¿sí? El principio de la inclusión es el principio ético de los distintos modos de ser familia, de ser persona, de hacerse comunidad, ¿verdad? Así que hay que tener este pensamiento para trabajar con los adultos, con las adultas, pero sin ponerlos como si fueran nuestros alumnos, aprendiendo a ser mamá y a ser papá con la maestra, ¿sí? Hay un cambio que es necesario hacer. El otro tema de la flexibilización de las actividades para garantizar accesibilidad a las personas con discapacidad, me gustaría compartir dos ejemplos. El primer es desde la universidad donde trabajo yo, la Facultad de Educación de la Universidad de São Paulo, en Brasil, y si quieren les pongo acá el enlace para un repositorio, ¿se puede decir repositorio en español? ¿En dónde se ponen textos, videos, podcasts? Recursero. En la página web de la facultad, ¿en dónde se encuentran videos, textos, podcasts de la gente de la facultad, de los docentes de la facultad, y abrimos una pantalla solamente con recursos de accesibilidad a las personas con discapacidad, ¿sí? Así que es un intento de nosotras, docentes de la facultad, para presentar a las maestras que están en todo el Brasil, recursos de accesibilidad, ¿sí? Con audiodescripción, con interpretación de lengua de señas, y es muy importante lo que ha comentado el compañero Germán, de que la lengua de señas, hay que ser la lengua de señas del país, ¿verdad? Para que no se haga confusión, porque la gente sabe que cuando no se trabaja con este tema, las personas piensan que la lengua de señas es universal, ¿sí? Porque no legitiman la lengua de señas como la lengua, en verdad, con toda su complejidad, con su gramática y sintaxis, ¿verdad? Así que los recursos de audiodescripción, interpretación en lengua de señas, texto con leyenda, y así va. Así que es lo que nosotros desde la universidad ofertamos a las maestras de Brasil, ¿sí? Materiales accesibles. Y el otro ejemplo que les quiero compartir es que para una misma aula, ¿sí? Un mismo grupo de estudiantes, seguimos ofertando el video, el podcast, o sea, solo el archivo con el audio, ¿sí? Y el texto con un guía de estudios. Así que uno que no tiene internet, buena internet, puede solamente bajar el texto, pero en archivo Word.doc, no PDF, no imagen, ¿sí? Para tornarlo más accesible, hacer los archivos en Word, ¿sí? Más liviano, más accesible, más fácil.
Y otro punto es no hacer actividades síncronas, ¿se puede decir en español? ¿Hay esta palabra? ¿Síncrona? ¿Al mismo tiempo? Sincrónicas. Sincrónicas, ¿sí? No hacerlas solamente como esta que estamos haciendo porque es más difícil para manejar y es más difícil para interactuar, ¿sí? Así se haces el video, como hacemos ahora, una actividad sincrónica, pero la dejas grabada, como estamos haciendo acá, para que uno después pueda bajarla o asistirla desde la internet, se queda más fácil. O sea, lo que estamos hablando es la diversificación de no solo de las estrategias, pero sino de los recursos, ¿sí? Dejar lo mismo contenido muchas veces en 3, 4 formas de archivo para los que tienen buena internet, para los que tienen mala internet, para los que siguen trabajando con papel, porque hay que decirles, compañeros y compañeras, que los adultos de las familias con las cuales estamos trabajando en la red pública no saben manejar lo virtual. No saben cómo utilizar Google Drive, ¿ya? Así que no se puede hacer un Google Drive para que todo lo grupo, para que mamá ponga, suba o baje archivos, porque no lo saben operar. En verdad, nosotros y nosotras maestras tampoco lo sabemos manejar muy bien esto de la internet, ¿sí? Así que hay que pensar en los diversos recursos y que no estamos hablando solamente de acceso a un paquete de datos, sino que a manejar una realidad virtual. Y esto es muy difícil. Nos pide una inserción en otra cultura, en la cibercultura, ¿sí? Cuando empezamos hoy, estábamos hablando de las dificultades de Zoom, cómo hacer, cómo colgar el micrófono, cómo borrar la imagen, cómo poner el chat. O sea, estamos todos aprendiendo cómo trabajar en este cyberspacio, ¿sí? Y sí, me quedo acá hablando solamente de un tema más que no se puede negar, amigos y amigas, que trabajar virtualmente significa pérdida. Nosotros y nosotras trabajamos con la enseñanza fundamental presencialmente y no queremos que sea virtual. Lo hacemos en este momento porque estamos viviendo una catástrofe, pero la enseñanza fundamental no debe transformarse en virtual. Hay prejuicios, no prejuicios, pero prejuicios muy, muy importantes en lo virtual. El contacto, el cuerpo, la interacción entre la gente y no solo con uno que habla por vez. ¿Sí? Las aulas necesitan de la colectividad, de la interlocución entre los estudiantes y las estudiantes, no solamente con una persona que sigue hablando. ¿Sí? La interacción sincrónica entre los estudiantes es lo que hace la educación, ¿sí? Con la maestra haciendo mediaciones. Así que hay pérdidas profundas. No podemos negarlas, ¿sí? Reconociéndolas es que podemos trabajar lo virtual sabiendo que hay daños. Pero el mayor daño es quedarse aislado afectivamente de su colectividad, que es la escuela, ¿sí? El mayor daño es quedarse lejos de la posibilidad de pensar de manera sistemática, con intencionalidad, sobre el mundo, sobre lo que estamos viviendo y sobre el pasado que nos ayuda a pensar lo presente. Esta es la tarea de escuela. Así que consideramos el daño, que es lo virtual, que no es lo mismo que lo presencial. Hay pérdidas profundas, pero hacemos lo que tenemos que hacer
que seguir presentando lo que en nuestra historia de civilización ha pensado sobre qué es ser humano y qué es transformar la realidad, ¿sí? Por eso hay que tener escuela, mismo que sin escuela, como dijo Gisela. Gracias. Bien. Bueno, pues yo quisiera complementar lo que acaba de aportar Bianca. Creo que coincidimos en muchos puntos de vista, tanto Bianca como el licenciado Germán, como la doctora Gisela, la doctora Lucy, en relación a que la escuela, pues, es la escuela y únicamente esta contingencia nos tiene ahorita confinados, pero eso no quiere decir que no sea tan importante la parte presencial, es imprescindible. En esta contingencia tratamos de hacer lo más que podemos, pues, obviamente porque la parte educativa no tiene que ver únicamente con contenidos, tiene que ver con una formación. En ese sentido, yo quiero responder a la pregunta de cómo identificar las VAP. Más allá de que sean alumnos de un nivel u otro, es en general. Y voy a retomar en palabras del licenciado Germán, cuando hacía referencia a estos marcos teóricos y políticos, hablaba de Mail Einstein con el índice de inclusión y hablaba de la Agenda 2030. Si nosotros vamos retomando de ahí, ¿de dónde surge este concepto de las VAP? Pues nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con la contextualización, con un análisis muy específico de lo que son las políticas, las prácticas y las culturas que propician o no una verdadera inclusión. Si nosotros nos centramos en el chico, en la chica, no estamos hablando de una VAP. Estamos hablando de depositar en la otra persona las dificultades que tenemos en enseñanza y aprendizaje. Y esto no es así. Las barreras para el aprendizaje y la participación tienen que ver con todo aquel factor que impide que el alumno logre un aprendizaje y logre una participación. El licenciado Germán decía muy acertadamente, en este momento, quienes no tienen acceso a internet, quienes no tienen acceso a estas mismas oportunidades, estamos hablando de exclusión. Ciertamente, sí estamos hablando de una exclusión. Tal vez no de manera intencional, porque las condiciones socioeconómicas, culturales, son diferentes en cada país, en cada población, pero finalmente sí lo es, porque no estamos accediendo de la misma manera. Así es que para poder identificar las VAP, tenemos que reconocer cada uno de los contextos que intervienen en la enseñanza y el aprendizaje del alumnado, llámese el nivel que se llame, siempre sin depositarlo en el chico. La siguiente pregunta que tiene que ver con qué estrategias podemos implementar en la parte emocional. Creo que esto es algo que también es dentro del campo del psicólogo un gran reto ahorita. Particularmente aquí en México no se le ha dado un impulso al trabajo del psicólogo en las escuelas. ¿Sería tan adecuado tener un psicólogo por cada escuela que pudiera apoyar con estrategias de asesoramiento, de orientación al personal docente para aspectos como estos? El aspecto muy central que tiene que ver con la resiliencia y no solamente con los alumnos, sino con nosotros docentes. Lo que nosotros ahorita podemos encontrar como algunas de las estrategias pueden ser lo que recientemente hemos visto a través de otros webinars, como puede ser el webinar del doctor Marco Eduardo Murueta cuando hablaba de la salud psicológica y hacía una gran diferenciación con la salud mental. Creo que si cada uno hacemos y empezamos por nosotros, docentes, veía yo en el chat que decían efectivamente tenemos mucho estrés y hay que reconocerlo. Y hay que reconocer cuáles son esos desequilibrios que estamos teniendo ahorita. Si nosotros no estamos bien, ¿cómo podemos nosotros diseñar una intervención con el alumnado? Entonces, primero tendríamos que hacer una reflexión acerca de nuestro bienestar psicológico. No hay recetas de cocina, no hay instrucciones para decir cómo poder realizarlo. Por eso requerimos también de una intervención muy específica. Si hay algunos apoyos por WhatsApp, por algunos grupos que se están dedicando a dar telefónicamente también esta asesoría y que también nos podemos acercar y muchas de ellas son gratuitas. Creo que esto podría responder a la pregunta. Y la tercera pregunta que tiene que ver con las estrategias en educación media superior, sobre todo en aquellos que no tienen internet.
bueno, también no solamente para la media superior, en todos los niveles, pues no todos los alumnos tienen acceso, y una de ellas han sido trabajos de investigación. Hablando ya de media superior, ya hay mayor oportunidad de que ellos puedan desarrollar investigaciones, pero investigaciones dirigidas con temáticas y con una libre forma de cómo puedan indagar a partir de sus expectativas, a partir de sus curiosidades, de sus inquietudes. Creo que de manera general es lo que tengo que hablar sobre las tres preguntas y muchas gracias a todos. Gracias por esto. Bueno, agradezco las preguntas porque iba más o menos viendo en el chat que había muchas y muy interesantes. Por supuesto, no las vamos a poder abordar todas, pero bueno, estamos en contacto. Hoy las redes nos permiten el contacto, nos permiten seguir comunicados. Alguien decía que ojalá este tejido se mantenga y la verdad que sí, en ese sentido, es una oportunidad. Yo creo que voy a decir un par de cosas. Sí creo que, si bien no creo que haya un intento de exclusión intencional, creo que la exclusión es consecuencia de determinadas políticas, ¿sí? Determinadas políticas públicas. Entonces, y por ejemplo, que muchos de nuestros niños no tengan acceso, no tengan un dispositivo y no tengan acceso a internet, en parte sí tiene que ver con políticas públicas educativas. Por ejemplo, en Argentina hubo un gobierno que dejó tiradas en un depósito 100.000 computadoras que habría que haber distribuido antes de diciembre del 2019, con el cambio de gobierno. Si esas computadoras hubiesen estado distribuidas, hoy tendríamos 100.000 niños más con la posibilidad de acceso a internet. Entonces, sí hay una parte que es responsabilidad de las políticas públicas. ¿Cómo se decide distribuir el dinero? ¿Cómo se decide si, por ejemplo, Uruguay tiene un plan de acceso a internet libre, el plan Ceibal, y eso es una política pública? Entonces, son decisiones que los gobiernos van tomando y esas decisiones tienen consecuencias. Y por supuesto, en épocas de crisis, esas consecuencias se ponen más en evidencia, y como decía Germán, en este caso, la desigualdad se pone más en evidencia. Entonces, la desigualdad se combate con políticas públicas que, digamos, pongan su mira en acortar la brecha. Y no es solo acortar la brecha de los niños con discapacidad. Cuando pensamos en inclusión, tenemos que pensar en inclusión de un modo mucho más global, y después están las especificidades. Obviamente no aprende igual un niño y una niña que necesita un acceso a un lenguaje de señas que uno que necesita el braille y que uno que necesita los pictogramas. Después esas son las especificidades, pero nosotros me parece que tenemos que pensar cuestiones que son más globales. Algunas estrategias que se están haciendo en algunos colegios que trabajan con sectores más vulnerables, es por ejemplo, usar el transporte escolar, ¿sí? Digamos, antes el transporte escolar traía a los niños, ahora en algunas escuelas están usando el transporte escolar para que lleven los materiales didácticos. Y me parece que, bueno, es el uso de los recursos, con los recursos que tenemos, que es lo mejor que podemos hacer. En muchas de nuestras escuelas, los niños comían, ¿sí? Y esta era muchas veces su única oportunidad para comer. Entonces, hoy se están manteniendo las escuelas abiertas para que los padres vengan a buscar los bolsones de comida. En los bolsones de comida, en algunas escuelas, se están usando los bolsones de comida para incluir materiales didácticos, cuadernillos, libros, lápices, cuadernos. En muchas casas no es solo que no hay computadora, gente, en muchas casas no hay hojas y lápices, ¿sí? En muchas casas los niños y las niñas no pueden acceder, no solo por sus propias dificultades, sino por lo que decía Bianca, porque los niveles de analfabetismo parental son muy altos. Analfabetismo en modo general y analfabetismo a nivel digital aún mayor. Entonces, nosotros somos los que tenemos que inventar los modos de armar el puente. No podemos dejar
en manos de familias que no tienen la posibilidad, porque entonces nosotros duplicamos la exclusión. Entonces es ahí donde somos nosotros los tenemos que inventar el puente para llegar a esos otros. Y algunas, bueno, de estas estrategias que se están haciendo me parece que podrían ser pensadas, insisto, no ya como la buena voluntad de un docente o su amorosidad o su apuesta personal, que las valoro y muchísimo y las hay en todo el continente, sino como, bueno, las políticas públicas que posibiliten que esto, por ejemplo, si los transportes escolares que antes se pagaban para que traigan a los chicos, ahora se pagaran para que lleven los materiales, bueno, el presupuesto ya está, pero no es una decisión, por supuesto, del chofer y de una directora, es una decisión de política pública. ¿Se entiende? Pero el recurso podría estar a la mano si alguien lo usara, digamos, con inteligencia para cruzar los puentes, ¿no? Otra de las preguntas que se armó fue en relación a la cuestión de las estrategias emocionales para el confinamiento de personas con discapacidad. Yo creo que los psicólogos y las psicólogas tendríamos hoy muchísimo trabajo, los psicólogos que trabajan en educación mucho más aún, porque además tenemos que hacer un trabajo con lo que está pasando ahora y un trabajo de prevención, porque ya los laboratorios están haciendo una panzada pensando en todos los psicofármacos que ya están vendiendo y los que van a vender a futuro, porque obviamente después de la pandemia del coronavirus va a venir la pandemia de la depresión, ¿sí? O está viniendo la pandemia de depresión que va acompañando esto. Entonces me parece que es un gran desafío trabajar sobre estas cuestiones. No porque las pandemias conducen a depresiones, sino porque las formas de gestionar, las formas de acompañar, y como decía Bianca, el cuidado como política es lo que puede trabajar en una prevención sobre estas cuestiones para no estar haciéndole el caldo gordo, en este caso, a los laboratorios. Entonces, me parece que tenemos que estar como muy atentos y en esto que yo decía antes, si nosotros empezáramos una clase, por ejemplo, preguntándoles a nuestros estudiantes cómo están y qué necesitan, quizás en forma general, pero también en lo personal, ¿sí? Digo, si cuando le mando el PDF o el Word con la tarea, le pregunto cómo está, cómo la va llevando, qué necesita, es probablemente que podamos estar haciendo un trabajo de prevención, porque tiene que ver, porque la escuela básicamente es la enseñanza y el aprendizaje con el otro, ¿sí? Es en el vínculo que enseñamos y es en el vínculo que aprendemos. Y es gran parte de lo que perdemos, ¿no? Como decía Bianca, en la virtualidad. Entonces, inventemos modos de recuperar eso, ¿sí? Me parece que es eso el centro. Estamos poniendo en el centro de la enseñanza y el aprendizaje los contenidos académicos. Y me parece que no podemos perder de vista, y creo que este es el gran desafío, es cómo recuperamos el vínculo, cómo recuperamos la intersubjetividad, cómo recuperamos eso que pasa en el recreo, por ejemplo, entre los niños, cómo posibilitamos que esas sean las cosas que sigan pasando. Además de que los niños aprendan contenidos, pero que además tomemos en cuenta, y de acuerdo con lo que decía Bianca, que esto no es sin pérdida, ¿sí? Y que la pérdida la tenemos que tomar en cuenta, la tenemos que sostener. Los niños y niñas que vuelvan a nuestras escuelas, cuando todo esto pase, no van a ser los mismos, ¿sí? Nosotros no vamos a ser los mismos. Entonces es con eso con lo que tenemos que trabajar y no a pesar de eso y mucho menos contra eso, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que repensar gran parte de nuestros encuentros. Pero en el mientras tanto me parece que es básicamente apostar a los vínculos, ¿sí? Y es sobre eso sobre lo que tenemos que trabajar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora.
Le vamos a solicitar a los ponentes si pueden ser un poco más breves. Estamos sobre el tiempo. Sé que las preguntas son complejas en cuanto a su construcción, son difíciles de responder. Entonces, le vamos a dar la palabra al siguiente ponente, al profesor, al ponente Germán, por favor. Hola. Bueno, yo no soy pedagogo, no soy profesor. Lo que sí podría decirles respecto a las estrategias que comentan, pues recordar, ¿no?, el fin de la educación, filosóficamente hablando. ¿Para qué educamos? Educamos para la felicidad, educamos para ser felices. En ese contexto creo que podrían diseñarse estrategias. Yo creo mucho en el aprendizaje significativo. Entonces, crear estrategias basadas en eso, ¿no? Con lo que el hogar, hacer un desayuno con los hijos, que los hijos sepan que para hacer un panqué necesitamos un cuarto de harina, medio litro de leche, en fin, ¿no? Dependiendo de la edad. Y a los más grandes, pues dejarle otro tipo de actividades, a lo mejor de investigación, de estadística, cosas que refuercen situaciones que están viendo en la escuela y que sean acordes con los contenidos. Creo que es el momento de diversificar los contenidos y darles una aplicación práctica en la vida. Porque yo también fui de los que me pregunté, ¿y yo para qué quiero saber matemáticas si no las voy a usar, ¿no? ¿Para qué quiero saber álgebra? O, en fin, ¿no? Entonces, creo que esa sería una de las situaciones. Otra, buscar estrategias como las que están ocurriendo con las personas con autismo, ¿no? Que les hay la posibilidad de salir un rato a la calle, a que tomen el aire con todas las medidas, ¿no? Para el tema de lo psicosocial o lo emocional que se puede estar experimentando. Y como ya lo dijeron los demás, no tengo mucho que abonar. Inventar estrategias, ser creativos y siempre consultarlas directamente con las personas, ¿no? Con los padres, ¿dónde se requiere el refuerzo? Quizá estemos estresando más a los alumnos, a los estudiantes, a los educandos, de lo que deberíamos. Entonces, pues no se trata de escolarizar las casas, sino de que las casas sean un espacio para construir una sana convivencia, para construir relaciones sólidas familiares y también para convivir en comunidad. Entonces, esa sería mi aportación y pues muchas gracias de nuevo. Muy honrado entre tres doctoras y una maestra, de verdad. Y bueno, más doctoras y maestros. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias por su aportación. Le damos la palabra a la ponente Lilia Campos en este momento. Gracias. Gracias. Bien, yo podría señalar desde mi experiencia trabajando con personas severas, con discapacidad intelectual, como veo en las preguntas, tengo la concepción de que tenemos que partir de un trabajo en equipo, o sea, los docentes, especialistas y la familia, trabajar de la mano. Igualmente hay que contextualizar, ¿no? De acuerdo a la realidad de cada estudiante, priorizar las necesidades de aprendizaje que tienen ellos. Pero cuando hablo de aprendizaje, no solamente me estoy dirigiendo a lo que es el aprendizaje de la lectura, la escritura, la suma, no. Del aprendizaje de habilidades que el niño, la niña o el adolescente va a aprender. Entonces, elaborar un plan individual de cada alumno y luego ir asesorando a la familia a través de diferentes medios, como ya señalaba, en contextos donde no es posible pues tener una computadora con internet
a través del teléfono, a través de radio, a través del Facebook, ir asesorando a las familias, pero orientado con un currículum funcional en condiciones naturales, enseñarles actividades funcionales, mucho más en esta situación en lo de aislamiento social que están nuestros alumnos. Entonces, en esas condiciones, recomendar a las familias, si no pueden realizar exclusivamente el trabajo con papeles, cómo van orientando los docentes, ellos pueden aprender realizando actividades funcionales, por ejemplo, ayudando en casa, ellos pueden ir aprendiendo habilidades de higiene, de autocuidado, de sumas, de lectura. Entonces, yo creo que en esta situación las estrategias deben ser a través de actividades funcionales y en condiciones naturales. Es importante también trabajar de la mano con psicólogos, ¿no? Para que puedan ir dando ese soporte emocional a las familias y también a los mismos alumnos. Vuelvo a recalcar, o sea, el trabajo en el hogar tiene que ser colaborativo, cooperativo. Todos los miembros de la familia tienen que participar, pues, en el desarrollo de habilidades, en el aprendizaje de nuestros alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Bueno, les damos un agradecimiento a todos los ponentes. No me gustaría despedirme sin antes reiterar en todos los agradecimientos y en todas las felicitaciones que tenemos por parte del público el día de hoy. Y pues me parece que todas las aportaciones son sumamente valiosas. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo, tuvimos que ser breves en estas presentaciones. Pero incluso pensando más a futuro, podríamos abrir una sesión específica para resolver todas esas preguntas que quedaron inconclusas en la sección del chat. En este momento le doy la palabra a la maestra Patricia y espero hayan disfrutado de estas ponencias. Muchísimas gracias. Como bien lo menciona Carlos, agradecemos su participación y bueno, es importante estar pendiente. Tenemos aquí precisamente la invitación de las actividades subsecuentes para que podamos seguir enlazados, para que podamos seguir compartiendo todas estas experiencias de aprendizaje. Entonces vamos a pedirle por favor a Ale que nos comparta la información. Sí. Pues muchas gracias por llegar hasta este punto con nosotros. Queremos invitarlos a las siguientes mesas que el Consejo de Transformación Educativa está organizando todos los viernes de 1 a 3 de la tarde, aproximadamente un poquito más, por medio de la plataforma Zoom. También recordarles que es súper importante que por favor resuelvan o respondan el formulario que vamos a estar enviándoles para que así tengamos sus datos. No sé si se alcance a ver ahí el formulario. Así tengamos sus datos para hacer sus constancias. Entonces, por favor, les pedimos eso. Si ustedes desean consultar los títulos de las siguientes, mesas, podrán encontrarlos en la página del Consejo de Transformación Educativa, que es www.transformacion-medioeducativa.com. Aquí les va a aparecer un cartel, que es este. Con este cartel ustedes podrán también inscribirse ahí por medio de una liga. Y bueno, es gratuito. La siguiente mesa va a ser para el viernes 29 de mayo, con la temática, la problemática de aprendizaje que enfrentan los jóvenes en la pandemia. Reflexiones desde las nuevas variables de aprendizaje. El viernes 5 de junio va a estar Educación Ambiental para la Sustentabilidad, las paradojas del medio ambiente durante la pandemia. Para el 12 de junio tenemos las alternativas latinoamericanas para la transformación de la escuela. Para el 19 de junio tenemos estrategias educativas innovadoras en tiempos de la pandemia. Y para el 26 de junio, Interculturalidad para la Paz, dispositivo para la transformación de la escuela.
Y así poco a poco van a ir saliendo nuevas mesas que, como les digo, pueden consultar en la página del consejo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos y bueno, los esperamos aquí el próximo viernes. Que tengan una excelente tarde. Buenas. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, cuídense mucho. Gracias a todos, muy amable. Gracias igualmente, a cuidarnos todos. Muchas gracias. Y Heidi, Germán. Gracias el gallo. ¿Pues nos mandan el video de toda la mesa? Sí, sí, se los hacemos llegar a través de los medios, porque precisamente se grabó la sesión. Muchísimas gracias, doctora Gisela. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Les agradezco. Ya por cuestiones de tiempo no pudimos hacer un mejor cierre. Ya estamos todos cansados. La gente ya se estaba saliendo, pero muy bien todo. Les agradecemos mucho su participación, su colaboración, su disposición, su tiempo, sus conocimientos. De verdad, de mucho corazón, les agradecemos y bueno, como decía Carlos, vamos a ver la posibilidad de que podremos estarnos reuniendo en una siguiente ocasión para ir dándole respuesta a todas estas dudas que surgieron en esta reunión. Gracias. Y bueno, el equipo también, muchísimas gracias. Es nuestra primera experiencia, como decía Bianca, estamos aprendiendo todos en esto y bueno, no nos fue tan mal, creo yo. Muchas gracias. Gracias, Lau. Muchas gracias. Gracias, Lila Lucy. Un abrazo grande. Nos ponemos en comunicación para el otro asunto. Muchas felicidades y gracias. Gracias, Mariela. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Bonito día y muchas gracias por todo. Felicidades. Gracias a ti. Chao. Gracias, saludos desde Salinas, Ecuador, muy amables. Gracias. Queríamos comentar eso, ¿no? Tuvimos gente de diferentes estados y de diferentes países, pero bueno, ya les digo, como por cuestión de tiempo ya no pudimos, pero tuvimos gente de Argentina, de Ecuador, de Brasil, de Perú, de México, de la Ciudad de México, de Nuevo León, de Guerrero, del Estado de México, de Yucatán, de Chihuahua, y pues bueno, gracias a todos ustedes por apoyarnos también en la difusión. Gracias, Laura. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, maestra Laura. Gracias.